Buenas, muy buenas. ¿Qué pasa, gente? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Hoy hemos empezado un poquito más tarde, que hemos tenido ahí una cosilla de última hora que hemos tenido que solucionar. Así que hemos empezado un poquillo más tarde. Aquí el caso es día a día ir ganando un poquito más para ir arrastrándoos y haceros trasnochar. De verdad, estaba a punto de empezar directo, pero ha surgido una cosita súper importante y he tenido que atenderla. Así que, bueno. Y mientras, hay que decir, no sé si los que estáis por aquí habéis pasado por el Discord en los últimos 3 minutos, porque he aprovechado la cuenta atrás para subir unas fotos spoiler de una de las próximas cosas que vamos a pintar en el canal. Así que os invito a pasaros por el Discord, ir a la sección de impresión SLA y me contáis qué os parece. Así que, echarle ahí un ojillo, echarle un ojillo que merece la pena. Y ahora sí, vamos a empezar a pasar lista. Iron Paint, ole ahí. Hoy ha sido tú el que ha marcado la pole, ¿eh? Ojo, Pegaso, que el Cristian viene fuerte. Ojo. Proceed, ¿qué pasa? Ay, que te has apoderado del emoticono ese de Aitor. Ahí con el saludito ese. Ya es que cuando veo el saludo ese digo, ah, está Aitor por aquí. Pues no. Hoy no, hoy no. De momento, que yo sepa. Aiden, ¿qué pasa, tío? Muy buenas. Todo Kiss, no te hemos visto el pelo en la charleta de hoy. ¿A quién? ¿A quién? Ah, Cristian, nada, estaba ahí a sus cosas. No es que es un señor de. Ya está trabajando como pintor profesional. Ya le faltan horas, le faltan horas. Yo a mí ya porque me da igual la vida y me da lo mismo. Y. Nada, hemos echado una buena tarde de charla, ¿eh? Que hemos empezado. Sería las 6 de la tarde, más o menos. Que he llegado, que he estado hoy fuera haciendo compras y más historias. Y cuando he vuelto. Ahí va. Muchísimas gracias por esos 145 bitazos. Muchas gracias, socio. Muchas gracias, campeón. Te lo agradezco, tío. De corazón. Brodel. Que por cierto, mañana tengo que hablar contigo. Que es que, fíjate que hace mucho que no hablamos, Cristian. Se me olvidó decirte una cosa, tío. Luego ya mañana te cuento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por dónde iba yo? ¿Por dónde iba? No sé ni lo que estaba contando. Ya más descentrado, ya me ha jodido el streaming. Nada, voy a tener que cerrar y volver a abrir. Ah, bueno, pues eso. Que hoy he estado de fuera de compras y cuando he vuelto he dicho, me pongo a pintar o me pongo de charla. Y como ayer dije en el directo que íbamos a ponernos de charla, dije, pues mira, vamos a meternos de charla. Me he abierto una bolsa de fritos, me he cogido un Red Bull de eso de marca blanca y hemos echado hoy la tarde tan ricamente que algunos han podido ver las cositas que estoy sacando para próximos directos, ahí en primicia, y hemos estado también cotorreando de todo un poco. Así que. Hoy se han sumado unos cuantos. Al final nos hemos juntado 6 o 7 ahí cascando. Bueno, hablar hablaba yo, cabrones, que me dejáis ahí. Soy un acaparador de voz. Tokis, no hemos visto el pelo. Ah, bueno, no, eso ya lo he leído. Recuerda que soy como Batman. Bueno, ojo, ojo, ¿eh? Duerme por la noche. Ahí es verdad. ¿Qué pasa, Malvi, tío? Muy buenas. Vamos, Gambaman. ¿Qué pasa, macho? Nada, espero que hayas hecho pole. No, hoy no, hoy se la ha quitado Cristian. ¿Cómo que he confirmado? No, no, lo estoy viendo de aquí el primer mensaje de Cristian con el EO, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Así que. Hoy se te han adelantado por poquito, por poquito. Solacaplan, muy buena. ¿Qué pasa, socio? Alejandro Bobs, muy buenas. ¿Qué tal el día? Que veo que tiene buena merienda. Os ha impactado, lo de la merienda. Ojo, ojo que el daño que va a hacer esto. Vamos a sacar otra miniatura para el canal ahí. La merienda. Esas fotos son dignas de un. Oh my god. Guapa, guapa, eh. Me ha costado. Paint 1979. Muy buenas. ¿Qué pasa? Desde Argentina. Pues otro seguidor argentino. Me alegro de tenerte por aquí. No puedes. El Cristian está dormido. Poco le queda, poco le queda. Pero queda una cosa más. Si te refieres a lo que he subido, correcto. Falta una cosa más que está ya por ahí dando caña. Así que mañana lo tendremos entero. De hecho, mañana voy a dedicar la mañana a terminar de grabar. Bueno, entre terminar y empezar, el vídeo este que tengo con la resina esta de Feroca, que ya os digo, bueno, ya lo estáis viendo las fotos. Fijaros en el detalle, ¿vale?
Está guapísimo. O sea, de verdad. Saca un detalle. Me ha gustado un montón. Ya de todas formas haré el vídeo y demás historias y lo enseñaré. Por eso he sacado esta figura, porque viene con mogollón de detallitos y demás historias. Para ver qué tal funciona. Y ya os digo, así a priori, que me gusta mucho. Me gusta mucho. Resina 4K, tremenda. Y tiene un color que me gusta mucho, además. Creo que ayuda. Tiene un gris así muy guapo que ayuda muy bien a ver, el detalle. Me gusta mucho, mucho, mucho. Falta ahora probarla, lavarla, curarle y más historias, pero a priori me gusta cómo sale. Javier Garrido, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a hacerle para que las piezas encajen perfectamente sin pegarlas primero? Pues alija y si hay que rellenar en algún momento, ahí va ahí ese Pegaso que se resiente y que quiere recuperar la pole. Ahí está. Muchísimas gracias, Pegaso, tío. Muchas gracias, socio. Eres un tío grande. Ya, pero ya lo sabes, ya lo sabes. Muchas gracias, de verdad. Pues eso, hay que darle lijita, hay que poner masilla, hay que aproximarlo bien. Y luego ya. O eso, si ya sabes que la pieza no va bien, pues, y tienes nociones de modelado, puedes intentar reconstruirlo antes de imprimir. Eso es lo que te puedo decir. Claro, básicamente lija y masilla. Algo se ha visto, ¿no? Yo hoy no he podido, veterinario. ¡Hostia, de verdad! ¿Qué tal? ¿Qué tal el perrete? ¿Qué tal el salao? ¿Se ha podido solucionar o qué? Pujols, muy buenas noches. ¿Qué pasa, socio? Mira al general, que mira el general, ya me estoy liando alguna. El VAR dice que Pegaso es pole. ¿Qué me estáis contando? Pues si yo tengo el primer mensaje de aquí. Vamos, que os escucha, os saco una captura, ¿eh? Para que veáis que no os estafo. Pero qué cabrón. David, una pregunta. ¿Se puede echar la resina de poliuretano a las piezas antes de pintarla? Sí, claro. De hecho, os recomiendo que lo hagáis. Yo porque soy así y lo hago. Me gusta el riesgo. Lo hago después, pero si lo hacéis antes, mejor. Más que nada porque si os cargáis la pieza, pues no habéis echado las horas pintándola. Sí, me han robado. A ver, lo veis. Ah. Hay captura en Discord, pero captura, ¿habéis puesto la buena o estáis de vacileo? Como si lo viera, mamones. Aquí, venga, mirando. ¿En el general la habéis puesto? A ver que vea yo. Nada, nada. Espera, espera. ¿Cómo puede ser esto? A ver que vea yo esto. ¿Es cierto? A ver, esto no me cuadra. ¿Es cierto que Pegaso pone ahí el primer mensaje? Pero no puede ser porque yo estoy dando al principio del chat y el primero que me sale es Cristian. ¿Qué puñetas está pasando? Y teóricamente, a ver, a mí el chat se me abre en el momento que abro el streaming. O sea, yo soy, o sea, realmente la pole soy yo. ¿Vale? O sea, yo cuando abro el streaming, el chat está abierto. Con lo cual, es una cosa muy rara. Pero vamos, os voy a tirar una foto para que veáis que no os vacilo, ¿eh? Ay. O sea, esto hay que ver qué puñetas pasa. A ver. No puede ser esto, gente, ¿eh? Esto es un vacile. A menos que se haya puesto ahí con el Photoshop. Pegaso, aquí hay algo raro. Aquí hay algo que no cuadra. Ahí que va, gente. Ese es el chat, ¿vale? Y cuando pone la barra esa en rojo, que pone nuevo, eso es cuando es recién abierto el streaming. Así que o se ha perdido o algo ha pasado. Algún día nos enteraremos. Hay captura, digo, es pole, sí, pero entonces no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, o sea, que hace, o sea, ya sería la hostia. O sea, Pegaso ya tiene pole antes de que yo abra el directo. No puede ser. No puede ser. No me lo creo.
No me lo creo, tío. Nada, tú no vales, qué cabrón. Ya sabía yo que la pole era de Pegaso. Menos mal que hemos sacado el bar. Sí, pero ahora qué tienes que decir. Acabo de ponerlo en el este, ¿cómo se llama? En el Discord. Decirme qué puñetas pasa, pues yo no lo entiendo. O sea, es que llega antes que yo, llega antes que el streamer, de verdad, en serio, Pegaso, ¿cómo coño lo haces, tío? Eres el dueño de Twitch y haces lo que te da la gana, editas tal y cual quieres. No puede ser esto, ¿eh? Pegaso es Dios. Estaba con Netea escribiendo en el Discord, ya pintando en casa. Joder, qué tío. Sí, ay, yo me he pasado donde Blanca, que he visto que estaba por ahí. Que le han hecho una raid, ¿no? Potente, me han dicho. Pegaso es top tier. Y eso no se puede cambiar. Eso es así. Eso es así. Esto es así. Pues nada, gente. Que hoy hay que decir que no sé por dónde tirar. Tengo un dilema muy importante. Hoy pedimos la Pegaso señal. ¿Se lo habéis pedido ya, oficialmente? Por cierto, que no me ha dado tiempo antes de preguntártelo, Gamba Man. ¿Te has dado Blanca audiencia ya o todavía no? Si no te ha dado audiencia, te paso el teléfono y la breas. Y ya está, y hacer puñetas. Le hemos dado ya un par de días de reposo, así que hay que dar la caña. Esto así. Sí, el señor Giraldez. Hoy, joder, macho, señor Giraldez. Sí, ya está pedida. El que está pedida. Ah, la Pegaso señal, hostia. Una raíz con 197, pues ya ves, es que con el Giraldez ya ves. Menuda raíz te hace. El miércoles que viene, gente, pues parece que hace la raid los miércoles, ¿no? Hace la raid, hace los directos. Hay que estar ahí. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Nah, no sé. Ya, de todas formas, llevo tiempo diciéndolo que igual en algún momento empezamos los directos un poco más temprano. No prometo nada, ni sé cuándo, pero sí, la idea es intentar empezar un poquito más temprano, ya independientemente de la tontería esta, ¿vale? Que eso, pff, al final, es lo que hay. Si cae un día bien y si no, pues nada, tampoco pasa nada, gente. La idea es empezar un poquito antes para no terminar tan tarde. Que sé que a todos os hago madrugar, o sea, os hago trasnochar un montón y os puteo. Voy a intentar empezar un poquito antes. Así que. Aunque también es cierto que yo cuando. Ahora empiezo a abrir el directo y tal. Y ahora somos menos. Dentro de. A las 11 es cuando se empieza a conectar ahí toda la peñita. Así que igual abro aquí a las 8 y media de la tarde y estamos cuatro gatos. Que también puede ser. También puede ser. A medias, le conté la vuelta y no me contestó. Así que se pudo desmayar. Vale. Sí, se ha puesto nerviosa, normal. Y se puso a hablar de mí. Ole ahí esa blanca. Nos aguantamos, somos como vampiros. Qué bueno, qué bueno. Pues está muy bien. Pues a ver, ¿cuál es el dilema de hoy, gente? Pues hoy ya, bueno, esta mañana he desenmascarado al impostor. He desenmascarado el Green Lantern que pintamos ayer. Y he tenido que retocar alguna cosita con el negro ahí. Un poquito, he metido algunos detallitos y más historias. Y después he barnizado con spray. ¿Qué pasa? Yo tengo una política de seguridad que me dice, un código de honor, que me dice que una vez. ¿Cómo se llama? Una vez barnizada la pieza, no me gusta enmascararla ni con cintas ni con cosas de esas hasta pasadas 24 horas. ¿Por qué? Porque la podemos liar, gente. La podemos liar. Entonces, había pensado en dos cosas. O en tres o en cuatro. Podemos hacer varias cosas. A ver, paso a la otra cámara. Aquí me ponéis por aquí. A ver. No te olvides de mi busto. Lo pueden mostrar. Pues es que no lo tengo aquí. No lo tengo aquí, Pegaso. Ahora mismo no lo tengo. Está guardado. Es más, está guardado en mis vitrinas, Pegaso. En mi vitrina mía de mi casa. Ahí, guardado, a fuego. A ver, voy a cambiar la cámara.
Pam, 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 pam. Pues aquí tenemos el Green Lantern, ¿eh? Que está, le da una capa de barniz satinado. Ahí, vámonos. Esto es lo que llevamos. Ya os digo que tiene la capa de barniz satinado por si en algún momento la cagamos, el que podamos limpiar. Vale, lo de siempre, gente. Ya sabéis, no voy a estar explicándolo cada dos por tres. El tema es ese, que ahora mismo yo lo toco y al tacto está seco, pero sé que no está endurecido. Porque todavía está un poquito así como... Si lo tengo mucho tiempo en los dedos, se queda como un poquito pringoso. Y es porque necesita un poquito más de secado. Entonces, no me gustaría el tener que ponerme hoy a empapelar, porque me da miedete que a la hora de retirar y demás historias, me lleve el otro trabajo anterior, que luego tiene difícil solución. Bueno, lo enseño un poquito así porque... ¿Sabéis lo que pasa? Que antes lo estaba enseñando por el Discord y ya doy como que lo conocéis todos y lo habéis visto todos. Bueno. Pues esto es lo que llevamos. Ayer estuvimos haciendo el verde. Esto es lo que hicimos el otro día. ¿Vale? Que está con azules, violetas, magentas. ¿Vale? Y ayer trabajamos el verde. Ya sé cómo lo tenemos. Entonces, ¿qué he pensado? Una de dos. O le damos a la capa y la empezamos a pintar. O la otra, podría más o menos enmascarar la zona del cuello y demás historias, más que nada porque si pasa cualquier cosa, es una zona sencilla de reparar. Entonces, podría utilizar un plastiquito o una bolsa o similar para tapar toda esta parte de aquí, taparía el cuello y podríamos empezar con el tema de la cara. O la otra es darle a la capa. Esas son las cosas así que se ocurren. Así que no sé, ese es el dilema que tengo. Pero vamos, mientras vamos charlando un poquito. Hay pelusillas aquí, pelusillas. Y esas son las cositas que podemos hacer. Entonces estoy un poquito indeciso, un poco indeciso. No sé por dónde atacar. A ver. Sí que es cierto que casi que preferiría hacer la cabeza el próximo día porque ya la podría traer en blanco y demás historias para empezar a trabajar sobre ella. Y otra cosa que no me mola de pintar la capa es lo que os comenté ayer, porque al final, como no la voy a montar hasta adentro, hasta que no esté la base, va a ser de lo último. Pues eso. Y luego, a ver, también tengo las botas que podría pintar las botas, pero yo creo que prefiero pintar las botas. O sea, todo lo que sea con el mismo color metalizado, prefiero pintarlo del tirón para que los colores sean parecidos. Pero claro, nos faltan las botas, la linterna y la armadura y la parte de abajo de los guantes. Y luego la cabeza. Y luego la otra que también puedo hacer sería ir metiendo las líneas blancas del traje. Que todo esto que veis aquí, los ribetes estos, todo esto va a ir en blanco. Lo que pasa es que ya haría eso y poca historia más. Poca historia más. Igual podríamos trabajar algo los guantes. No sé. Vamos a dar una vuelta mientras charlamos un poquito. Me vais contando qué habéis estado haciendo y qué tenéis en mente. Mientras que se va apuntando la gente y ahora le damos caña. Eso y podéis opinar, ¿eh? O si no, hacemos una encuesta. ¿Qué pintamos? Nada, David. Hoy quédate todo el día hablando. No pintes. O nos ponemos a diseñar las camisetas, que también las tengo pendientes, que todavía no las he pedido. Madre mía, qué ruina. Qué ruina. ¿Qué más ponéis por aquí? El nuevo. Es que lo tengo... ¿Queréis que lo enseñe aquí en directo? Es que está todo pringoso, porque no lo puedo curar y no lo puedo lavar hasta mañana. Porque como estoy sacando otra pieza más... O sea, puedo sacarlo en plan, me pongo unos guantes, pringo aquí liola de Dios, lo enseño un poco. Puede estar guay, ¿eh? Puede estar guay. Uy, uy, madre mía, cómo es el láter, qué colores más guapos. Me alegro que te guste, Gambaman, tío. Ese ya sé que está bien guardado y con cariño, eso, eso, eso. Es el Colacao, desayuno y merienda. Os ha gustado lo de la merienda, ¿eh? Os veo. ¿No lo habéis escuchado nunca o qué? Muy buena, Game Gamer. ¿Qué pasa, tío?
Últimamente llego un poco tarde, pero llegué. Pues escucha, hoy he abierto yo el streaming a las 10. 10, bueno, 10 pasadas, 10 y algo. Así que hoy hemos llegado tarde todos. Menos Pegaso, que al parecer llega antes que yo. Por lo visto, según sucede, no sé, son cosas que no se entienden. Pero llegan antes los mensajes de que yo abra el directo. Es una cosa estupenda. Vamos ahí, ese demonio. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No está ahí de charleta en el Discord, no te has pasado, no te has pasado. Tienes que pasar ahí ahí a darle al palique. ¿Qué recomiendas? ¿Pelea o resina para las figuras? A ver. Gente, todos en el chat, ¿qué recomendáis para las figuras? ¿Pelea o resina? Venga, todos a la vez. Resina, tío. Depende, ¿vale? Pero en general, por norma general, resina. A ver, si me dices, voy a hacer figuras a tamaño real, voy a hacer figuras muy grandes, pues igual la resina, aparte de que saldría mucho más caro, porque la resina es muchísimo más cara que el PLA, pues sí, para ese caso, vale, si haces piezas muy, muy grandes. Pero si te digas a hacer figuras en plan 1.6, 1.4, o sea, figuras que ya son bastante grandes y tal, de resina. Te vas a quitar un montón de horas de lijado, postprocesado y demás. Todo esto que ves por aquí es resina. De hecho, si quieres ver cómo sale, o sea, esto te voy a enseñar una figura. Bueno, no una figura. Lo que has visto ahora del Green Lantern, está impresa en resina, ¿vale? Pero es que ahora te voy a enseñar una pieza impresa en resina que está sin postprocesar. O sea, directamente la hemos sacado de la máquina, la hemos limpiado en alcohol. Y nada más. Para que lo valores y lo juzgues tú mismo. Poink. Ahí lo tienes. Es la peana. Es la base donde va a ir esta figura. No tiene postprocesado ninguno. Simplemente sacado de la impresora. Metida en alcohol. Y la hemos dejado secar. Ya está. Está todavía sin curar ni cosas de esas. Te hago si quieres un zoom para que veas el nivel de detalle. Pero vamos. Básicamente es esto. Y esta es la figura del Green Lantern. Que es como si fuera una especie de. No sé si conoces al Green Lantern. Hace. Bueno, es una especie de construcciones que se llaman constructos que hacen que son como si fueran hologramas, por así decir. Y la figura va a ir puesta por aquí, encima y demás. Y la base va a llevar luz, que ya que estamos, y está la linterna del móvil barata, os voy a hacer una muestra y así ya hacemos el juego completo. Pues esto luego va a ir con iluminación. Que veáis que es todo transparente. Pondremos una cantidad importante de LED y demás historias. Y entonces se iluminará todo y molará mucho. ¿Vale? Así que, pues eso es un poco la película. Para que veáis la transparencia, es una pasada. Muy guapo. Así que eso, si te. ¿No ves? Esto es lo que mola, que puedes imprimir en resinas transparentes y hacer cosas como estas. Efectos, o sea, peanas que emiten hielo, agua. Muchas cositas. Kriptonita. Eso podría pasar por kriptonita. Y luego, pues nada, el detalle de esto, que lo pasa que ya no se va a apreciar bien, pero. Porque está con la pintura brillante y tal. Pero tú fíjate, esto está sin lijar ni nada. De hecho, mira la textura que tiene. Si la lijáramos, la perdería. Ahora que está en brillo, lo dicho, para seguir trabajando sobre ella con seguridad. Luego ya Gambamán me dirá si la quieres satinada, si la quieres mate, ya me contarás. ¿Vale? Así que ese es el Green Lantern que estamos pintando. Creo que te hemos respondido a la pregunta. Resina. A ser posible, resina. Dicho esto, voy a seguir leyendo. A ver qué me contáis. Pum, pum, pum. Me veo al David poniéndose una pegatina en una camiseta negra a este ritmo. De hecho, tengo. Creo que tengo la pegatina perfecta para eso.
Dame un segundo. No sé si las tengo por aquí. De estas llevaré para allá. Gente, creo que las tengo por aquí todavía. Llevaré para allá para regalaros unas cuantas. A ver. Ojo, ojo que lo estoy viendo ya, ¿eh? Fantasía. Esto es fantasía. Con esto me hago la camiseta en un pliqui. ¿Que no? Me la planto aquí así. Y ya está, y da todo el pego. Estamos. Que llevaré unas cuantas para ese fin de semana, gente. Así que os daré pegatinitas. De hecho, tengo que hacer más. Fantasía, fantasía. Además, hay que decir que estas me echó un cable Cristian. Me las gestionó él. Como todo, macho, como todo. Es que, madre mía, Cristian, puto amo. ¿Qué iba a hacer yo sin ti, socio? O con dos imperdibles. Ya lo dije, que no me volvieran a ganar. Que no me volverían a ganar. Ahí, ahí. Ahí te lo pone todo el mundo. Resina, resina, resina. Mañana te fundo. Cance, ¿qué pasa, tío? Muy buenas. ¿Cómo andas? Resina, resines. Joder, es que vaya tela, cómo no, demonio, la madre que lo parió, cómo lo hilas todo, ¿eh? ¿Cómo lo hilas? No intentes quitar la pola a Pegaso, puedes tener un accidente. Vaya lo fundo. Oye, ¿te ha gustado la base del Lantern o qué? Está muy guapa, tío. Cuidado con la mafia, Cristian. Yo al alcohol le meto una sombrillita. No una ciudad verde. Vaya tela. Yo no amenazo, solo digo que sería una lástima que ocurriese algo. Es que malo soy, qué malo soy, gentuza. Soy gentuza. Pues el Discord se ve mejor. Así lo pongo en la parte de atrás del Renault 5. O sea, es que tiene narices que se vea mejor por el Discord que cuando emito por Twitch. En Twitch, yo, en teoría, estoy emitiendo en 1080. ¿Vale? Y cuando lo hago por Discord es en 720. Y se ve mejor en el Discord. Vamos, de hecho, la configuración que tengo ahora mismo es la misma que tenía esta tarde en el directo. Porque no lo he apagado, lo he dejado tal como estaba. Así que Twitch, muy mal, ¿eh? Muy mal. Así, muy mal. De un montón que Cristian me vendió. De pegatas. Mayor Painer, ¿qué pasa? Te lo firme como rudo de estatua. Ahí, ahí, ahí. Así la pongo en la parte de atrás del Renault 5. Escucha, yo hice y saqué unas grandes porque tenía idea de ponerlos en la parte de atrás del Cupra, pero al final no. No lo puse. ¿Qué pasa, chavalada? Acá tarde. Ah, no, ya lo he leído. Madre mía, tengo una manía con releer los mensajes. Hombre, Aitor, ¿qué pasa, tío? Muy buenas. ¿Cómo andas, hermanito? Es Aitor. Por aquí se te quiere, Aitor, se te quiere. Y más después de la entrevista. Qué maravilla, qué maravilla. Es verdad, gente. Volver a decir. Tendremos a Don Carlos. A Don Carlos tendremos esta semana. El viernes, 10 de la noche, entrevista. Figuritas guapas. 1-6. Rollo así, hot toys y demás, pero crema, griales. Yo solo digo que tiene una cantidad de griales espectaculares. O sea, no os lo perdáis, porque si os gustó la entrevista de otro día con Aitor, que ya os comenté que Aitor, bueno, ya lo conocéis, que él, aparte de coleccionista, también pinta y demás historias. Carlos se centra más en coleccionar.
Entonces, le exigiremos que nos enseñe figuras. No le pediremos, se lo exigiremos. Así que ya le ha encantado. De hecho, yo creo que le podemos engañar para que nos haga algún unboxing ahí de figuras que tiene sin abrir. Así que ahí iremos. Este viernes, gente, 10 de la noche, aquí, en el Twitch. Huele a resina de soja. Qué maricoto. Uy, mariquete, he dicho. Porque he rectificado en un momento. Yo iba a decir que qué mariconazo eres. En el buen sentido, gente. No. Vamos a hacer polémicas. Pobre Cristian, más majo. ¡Hombre! Ha aparecido por aquí Miris. Miris F. No quiero decir nada, gente. Pero por ahí vais teniendo a la editora. A la editora del canal. Así que a partir de ahora. Todas las protestas. A la señora Miris F. Ahí lo dejo. Ya está, ya está, ya está metida. Ya te hemos identificado. Ahí tenemos a la editora. A la editora del canal. ¿Has sido tú? David, ¿el qué? ¿Que si he sido yo el qué? Lo único que no transmite bien el Discord es tu pelo. O para el directo de Twitch te peinaste. Ah, vale, sí, me peiné, me peiné, me peiné. Que hoy ha sido un día duro, ¿eh? Ha sido un día duro. Pero yo para vosotros siempre intento ponerme a tope. Salvador, ¿qué pasa, socio? Muy buenas. ¿Cómo andas? ¿Cómo va esa semanita? ¿Cómo va? Me acabo de acordar de una cosa. Ya nada. Ya iré tarde. Merde. Mañana me disculparé. En fin. Cosas que pasan. Barton, muy buenas. ¿Qué pasa, socio? ¿Cómo andas? Lo de Barton, ¿por qué es? ¿Por Tim Barton? ¿Porque te llamas Barton? ¿O por qué? ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos. Intriga. Ey, gamba. Te escuché que tienes un Cupra. Más o menos. Más o menos. Carlos, sácalo todo y ponlo en la mesa. No sé, todavía no está Carlos por aquí. No sé si se pasará hoy. Que por cierto, tengo que hablar mañana con él. Que mañana ya estamos en fecha límite. Uy, uy, cuidado. Ay, ay, ay. Si no te rías, Miris, y ponte. De hecho, ¿qué haces por aquí que no estás editando? Me pregunto yo. Que luego, que si no hay vídeo, que si no sé qué. Básicamente se está dedicando a editarme la parte del canal secundario. Lo otro, todavía tenemos que trabajar juntos para ver cómo hacerlo y demás, pero sí. Poco a poco irá tomando los mandos de la edición. Que por cierto, volveré a decir, que luego me dais mucho el coñazo. Oye, ¿cuándo subes los vídeos de los directos? Que no sé cuántos. Ahí están, en el canal secundario, gente. Que voy a aprovechar para pasar. Bueno, voy a aprovechar para decir, Pegaso, ¿puedes pasar el link del canal secundario del YouTube para que la gente se apunte y le dé amor a eso? Hombre, ahí. Jenny Flamenca, muchísimas gracias por el follow. Bienvenida. Bienvenida. Pues eso, que es que iba a pasar yo el enlace, pero es que como tú vas más rápido siempre. Ahí va, ahí, demonio, ojo, apoyando el canal. Sí, señor, puto amo. 3 meses consecutivos. Muchas gracias, socio. Muchas, muchas gracias. Que se vea que los Marvelitas también apoyáis aquí el canal, los Marvelitas. Aquí esto no solo se sustenta con DC. Aquí también hace falta Marvelita de pura cepa. Uy, 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 nos la apuntamos, Miris. Nada, nada, ya está fichada, ya está fichada. Ya está fichada. ¿Ves cómo te tienes que meter por el Discord? Ahí, para que se metan un poco contigo y te den cariño. Fatal, a full. Vas hasta arriba, ¿no, Salvador? Ya lo sé yo. Ya lo sé yo, que esta semana, digo, no se está pasando Salvador y ya comentó que estaba hasta arriba. Digo, tiene que estar el hombre a reventar. Que tenemos que hablar, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. De hecho, para la semana que viene, Cristian, estás disponible. Porque sí. Yo creo que puede ser buen momento. ¿Qué te parece que quedemos el viernes que viene a las 10 de la noche?
como te venga bien, ¿eh? Pero también quiero que tengas cositas que nos puedas enseñar. También te lo digo. Si no, yo puedo tirar de chorba agenda. Que hay gente que... Tengo a gente para pa ir cuadrando, para que vaya viniendo para las entrevistas y tal. Pero yo te lo digo que cuando venga, o sea, cuando vengas, quiero que tengas cosas físicas para enseñar. Cosas. No fotos y cosas así, sino que tengas ahí cosicas. Cosicas de las buenas. De esas que haces tú. De las chulas. Así que me vas diciendo. Secretario. Hacemos lo que buenamente podemos. Nada, nada. Poco a poco. Poco a poco. Ahí hay que darle, hay que darle. Barton de cuando era jovencito y hacía snowboard. Anda la leche. Sí, señor. Hacías snowboard. Yo nunca he hecho ni esquí, ni snowboard, ni cosas de esas. Pintar cascos, tablas, todo lo que quieras. Pero luego... Lo que es el ir a practicar el deporte, no. Yo es que de todas formas hay que decir una cosa. Para mí, deporte que no huela a sangre o a gasolina, me chirría un poco, también te digo, ¿eh? Miris es una crack. De aquí a nada verás tú qué pedazo de vídeos. Eso espero, eso espero. Lo sé que así será. David, ve haciendo hueco que te mando ya mismo para allá los bichos. Madre mía, madre mía. Vale, vale, Salvador. Aquí los tengo con los brazos abiertos. Los espero. Madre mía. Los Marvelitas siempre queremos al enemigo cerca. Qué mamones sois. Pues hay que decir, gente, que no sé si hay alguno que no estuviera ayer a última hora. Ayer a última hora hicimos una encuesta de que qué preferíamos, si Marvel o DC... Y se quedó la cosa en empate. Se quedó en empate. Bueno, pusimos una... Puse una... una tercera opción que era... Gambaman is the real hero. O algo así. Y algún voto se perdió... Algún voto se perdió por ahí. Pero... pero quedó empatado. O sea que sí, la disputa sigue. La disputa por el título queda pendiente. Ya la haremos, ya la haremos. Más adelante. Pero podríamos haber aplastado a los de DC, pero nos dejamos llevar por el amor a Gambaman. Nos dejamos llevar. Entonces, por eso se quedó igual, pero ayer hubiéramos pulido a los Marvelitas. Ayer hubiéramos podido. Y no fue solo porque sí, porque somos unos inconscientes y nos dedicamos a hacer el gañán, que siempre pasa igual. Se vienen los cachas, total, total. Siempre, ahí, ahí. Mañana te llamo sin falta, ok, tío. Espalda con espalda. O sea, que puedes. Y vas a tener cositas, ¿no? Eso es más difícil, pero lo gestionamos. Vaya telita. Bueno, tú me dices. Porque fuera coña, quiero que tengas alguna pieza para enseñar. Guay, que siempre... Da coincidencia de cuando te hacen una entrevista o lo que sea, acabas de enviar las figuras o lo que sea. Escucha, bro, que si, aunque sea, te vienes aquí a mi casa, pillas unas cuantas figuras y ya está. El tema es enseñar figuras. Ay, recuerdo cuando pinté este, que no sé qué, no sé cuántos. ¿Cómo lo hice, David? ¿Cómo lo hice? Ya, a Cristian ya lo conozco, pero no todo el mundo, no todo el mundo. Hay que hacer... Ya os dije que iba a presentar a los miembros de mi equipo, de mi team. Ahí, a los que hacen posible todo esto. Alguien de DC, no sé yo si da la espalda. Vaya tela. ¿Eso es el deporte que es? ¿Se come? No. Pero creo que tienen correlación. Creo que si haces deporte te puedes permitir el comer más. Lo que pasa es que hay algunos que lo hacemos al revés. Decimos, vamos comiendo, pues algún día hay que hacer deporte. Vamos a llevarlo ya por delante, no sea que nos falte. Josafat Páez, buenas noches. ¿Qué pasa?
Marvel, les empato yo. Que va, que nada, nada. Ayer podía. O sea, podíamos haber aplastado a la gente de DC. Podíamos haberlo hecho. Pero decidimos dejarlo en tablas. ¿Qué os parece? Para estirar la polémica. Gente, ¿no os dais cuenta que en el día. O sea, el día que descubramos si somos en el canal más de DC o más de Marvel, voy a tener que cerrar el canal. Lo voy a tener que cerrar, pues ya no tendrá sentido. ¿De qué hablaremos? ¿De qué hablaremos? Hay que cerrar siempre al empate. Yo pequé y voté a Gambaman. Te dejaste llevar. Fue el voto egoísta, egocéntrico. No es discutible, DC Forever. Ya estamos otra vez. Vamos que me marco otra encuesta. Salvador, necesitas un Green Lantern para enseñar. Eso es lo que pasa, que nunca tengo para enseñar porque vuelan según están en el momento de envío. Si es que no puede ser, no puede ser, no puede ser, Cristian. Gambaman se merecía ganar la encuesta. Es el héroe del canal, total, total. Vamos a hacer meme, vamos a hacer de todo, de todo. O sea, ojo, ojo las cositas de Gambaman, ojo, ahí lo dejo. ¿Y nosotros qué? Vosotros también, Pegaso. Tú también, tú también pasarás por aquí. Igual. Pero me molaría que tengáis cosas allí para enseñar. Lo de las fotos está muy guay. ¿Vale? Está muy guay enseñar fotos y tal y cual. Pero mola enseñarlo en directo. Tiene otra cosa. Entonces, cuando vayáis terminando cositas, me dicen, oye, David, tengo aquí tan los cuantos. Y ponemos fecha. ¿Qué te parece? Yo tenía fe de que ganara, pero se quedó cerca. Total. Polémica, ha habido polémica. Gamba está en proyecto. Dolmen, muy buenas noches. ¿Qué pasa? Pues hecho. Perfecto. Bueno, gente, después ya de estar charlando un ratito como todos los días, yo no sé qué me pasa, que me pican las narices hoy. Me pican. Siempre soy de rascarme así la nariz, pero hoy me está picando en exceso, no sé por qué. No hay nada raro, no hay nada raro. Aquí solo pintura y disolvente. Aquí es con lo que vamos a full siempre. Ay. Yo también, como el VAR ha rectificado mi pole, yo voté a Gambita. ¿No ves? Bueno, vale, entonces ahí igualamos. O sea que aún así hubiera estado empatado, ¿eh? Según mi abuela, es que te están criticando. Ah, cuando me rasco la nariz, cuando me rasco la nariz. Pues nada, pues que se lo pasen bien. Buena suerte. Bueno, ¿qué, gente? ¿Qué hacemos? ¿Pintamos la capa? ¿Pintamos las líneas blancas? ¿Pintamos la cara? ¿Hacemos encuesta y votáis? Yo me voy poniendo los guantes mientras. Ya sabéis que cuando. Bueno, espera. ¿O queréis que os enseñe lo que he estado imprimiendo? Vosotros decidís. Si queréis que enseñe lo que estoy imprimiendo y lo que se viene próximamente al canal, que ya os digo que es una de mis especialidades, es a lo que más me dedico, y que prácticamente no habéis visto nunca nada. Bueno, nada, no, o sea, quiero decir mío, en el canal y cosas de esas. No he pintado una cosita, había, pero no triunfo mucho. Es un dolor, una espinita que tengo yo clavada en el cocoro. Ya sabía yo que no me faltaría Pegaso. Tenemos que hacer un directazo, un sabadico, aquí la peña, con pelotados incluidos. Pero ese lo hacemos ya fuera de. Lo hacemos fuera de directo. Que aquí, si no, en Twitch me funan por beber alcohol. Ese nos lo hacemos por fuera. Que no es coña, ¿eh? Yo vamos, me pongo ahí con un puro, con un cubatita. Este viernes habrá Monster, por mi parte. Cubata, ¿no? Que luego el señor Twitch nos atiza y demás. Me voy a poner unos guantes para después tirarlos. Y es porque las tengo sin curar las piezas. Y sin quitar los soportes. Bueno, eso si queréis que lo enseñe. Si no, pasamos a pintar. Así que ponedme ahí en el chat.
¿Qué digo yo? Ya que se trata de enseñar algo, podías traer una stripper al canal para entrevistarla, digo. Yo le hago una entrevista a lo que haga falta. De hecho, Cristian, ¿cómo lo ves? El hacerte aquí un striptease el viernes. A Carlos es que no le hemos dado tiempo ya. Ya no me da tiempo a avisarle con suficiente margen. Lo veo, lo veo. Lo de los pelotazos, ¿no? Vaya tela. Apoyo a la moción del señor demonio. Tú te apuntas a todo, también. Enseña, enseña ahí. Vale. Enseñamos, enseñamos. Si es lo mismo que enseñaste en Discord, ya estás tardando en enseñarlo a todo lujo de detalles. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. La pena es que está con los soportes y demás cosas, y demás. Pero ya, a ver si mañana lo puedo enseñar ya bien. Con las piezas curadas. Bueno, curadas no, pero por lo menos lavadas con alcohol y eso para ver bien el detalle, sí. Puede terminar mal la cosa. Sí, efectivamente. Efectivamente podría terminar mal la cosa. Tanto con lo de los pelotazos, tanto con los cubatas, como con lo de la stripper. O sea, eso podría acabar mal las dos cosas. Muy mal. Se viene mi gusto. ¿Cómo que tu gusto? ¿Qué quieres? ¿Otro que quieres, Pegaso? Podemos salir hasta el zapping, ya te digo. Una stripper con buenos bustos, está claro. Por supuesto, eso siempre. El tubo. ¿Qué tubo? ¿Qué tubo? ¿Tubo? Yo, todo es hablarlo. Ah, vale. Merencita, muy buena. Llega justo. Llega justo, voy a enseñar una de las cosas que próximamente vamos a pintar en el canal, que sé que te va a gustar. Dista mucho de la Lara Croft, que sabemos que te encanta. Dista mucho, pero ojo. Lo que pasa que es que lo voy a enseñar y pringa, pringa mucho. Voy a tener que tirar los guantes, de hecho, después. Vamos a acabar aquí en primicia. Bueno, en primicia, en secundicia, porque en primicia ha ido en Discord. Madre mía, cómo tengo todo esto de piezas de impresión. Ah, para que baile Cristian en el tubo. Vale. Ojo, ¿eh? Bueno, ya sabéis, el saquito de basura donde guardo las piezas antes de curarlas. Bolsa de basura negra para que no se cure antes de lavarlas. A ver. Madre mía, la que voy a liar con esto. Ojo. Ojo, ¿eh? Ahora lo enseño en primer plano, pero... O sea, hacéos la idea un poco del tamaño, ¿vale? Mi cabeza... Más o menos vais viendo lo que es. Os hacéis a la idea, supongo. Ahora lo pasamos a otra cámara. Ojito al tiesto. La pena es que está con los soportes, ¿vale, gente? Perdonadme, pero... Es que no tengo que grabar en vídeo cómo los quito y demás historias. Ojo al tamaño. Ahora lo vemos en detalle, pero esto es para que os hagáis una idea del tamaño. Enorme. Bueno, más o menos que no lo puedo encajar perfecto. Es un busto, ¿vale? No, no es la figura completa, aunque la figura completa la sacaremos también. Pero no, no en este tamaño. Pero para que os hagáis un poquito a la idea. Y ahora vamos a hacer unos primeros planos para que veáis el detallado. Que esta es la resina que estoy probando. Que es la que os comenté, que es resina 4K. De alta definición. Y ahora vais a ver los detallitos. Que vais a flipar, gente. Y está sin lavar, ¿vale? Mañana cuando la lavemos y demás historias. Un segundito, que tengo que limpiarme las manos
Para poder tocar la camarita. Pues es que está pringosa de la resina. A ver. ¿Dónde estamos? Ahí. Fijaos en estos detalles, gente. O sea... Una pasada. Y os digo que veis que está lleno de pompitas y tal porque está todavía pringado de resina. Está sin lavar, con lo cual no se ve toda la definición que saca. Pero esto está muy guay, la cabeza y demás historias. Bueno, ya os digo. Ya os digo que voy a sacar luego el cráneo transparente que lleva encima. Ya sabéis que a los aliens llevan como una especie de cobertura transparente y se le ve el cráneo interior a través de esa cúpula de resina transparente. Y la pintaremos con venitas. Esto va a ser top, ¿vale? Vamos a pintar el canal. No sé lo que tardaremos. Pero lo voy a hacer como suelo hacerlo en los trabajos míos de... Ya sabéis que repinto figuras de las... De las guapas, esas de... De Sideshow y de ese corte. Entonces haremos un trabajo profesional de... Bueno, voy a darle el máximo a esta pieza. Y nada, esta es la cabeza. Que os digo que ultra detallada y demás historias. Ya solo para que os hagáis una idea, aquí van 600 gramos de pieza. O sea, está impresa maciza, a excepción de esta parte de aquí. O sea, maciza estas paredes, me refiero. O sea, todo esto que veis, este grosor, está hecho macizo. Vale, pues aquí tenéis 600 gramazos de pieza. En total lo que llevo, llevamos un kilo de resina. Y ahora voy a enseñar estos detalles, que es una locura. Es una locura. Y ya os digo que está sin lavar. Fijaos en todos los detalles. Fijaos la textura de la piel. O sea, es una pasada. O sea, la resina esta, de momento, sin lavar, me parece ya espectacular. Cuando lo leo, yo creo que cuando lo lavemos mañana, vamos, va a ser un flipe. Pero un flipe. Así que nada. ¿Qué os parece? ¿Os molan los aliens? Vamos, bueno, ya os digo que es un pedazo de cacharro. Y falta la base. Falta todavía la base. De hecho, esto luego va inclinado. Lleva la cabeza como un poquito hacia abajo y demás. Lleva una pedazo de base espectacular. Para los que os gusten los aliens, yo soy súper fan. Soy súper, súper fan de la saga. Y de los depredadores y todas esas cosas. A ver, paso a la otra cámara. Pues eso es, gente. Así que me faltan dos impresiones. Una es la base, que ya está puesta. Mañana por la mañana la tendré. Una base muy guapa. Bueno, decir que es el Alien de Alien 3. Que no sé si le conocéis. Es el Dog Alien. Dog Alien porque sale de un perro. Y nada, es que es pura fantasía. Es una pasada. Y este va en tonos marrones. Marrones, sepias. No es el típico Alien negro. Con lo cual, a mí me gusta mucho porque me permite... detallarlo con muchas cositas, muchas venitas, muchas. Hacerlo mucho más orgánico. Que al final es lo que mola de todo esto. Y pondremos babas y de todo. De hecho, había dos opciones. Estaba esta cabeza con la boca, con los dientes cerrados, y la otra con la boca abierta y con la boca interior hacia afuera. Pero a mí, por norma general, me gustan más los aliens con la boca cerrada. Porque me gusta verles con las babas colgando y demás, pasando por delante de los dientes. Y eso me gusta más que cuando tienen la boca abierta. Y más este, porque este tiene... se ve el lateral. Toda esta parte de aquí, se ve... ¿Veis que se ve a través del agujero este? Se ve que tiene hueco.
Pues no me termina de gustar en este Alien la boca esa abierta y tal. Así que cosas guapas vamos a pintar. Decir que este, en un principio, voy a pintar este en un principio para, igual que el Joker que hice grande, para cuando vaya a eventos y cosas de esas, pues me gustaría llevar una pieza así grande como esta, de este bicho. Así que en un principio va a ser para mí. Pero si alguno tiene interés o lo que sea, me puede decir que ya sé que voy a sacar. De hecho, voy a sacar este alien. Jolín, me pica la nariz un montón. Voy a sacar este alien tipo figura, que está a cuatro patas y demás, que está muy guapo. Lo voy a sacar porque Carlos necesita uno. Y este, ¿cómo se llama? Y Cristian creo que iba a querer otro. Entonces, pues bueno. Si a uno le interesa lo que sea, pues ir haciendo. Bueno, lo más seguro es que los pintara más o menos juntos, seguidos. Más que nada, ya sabéis, gente, que no me gusta repetir piezas. Sea, una vez las he pintado y ya paso de ellas. Es como el Joker. Hice los Joker que iba a hacer. Se me quedaba uno pendiente por si Juan Carlos se animaba y tal y cual. Pero si nada, si no, nada. No se repite. Voy a tirar los guantes. Os leo un poquito a ver qué os ha parecido. Me limpio las gafas que me he puesto de resina hasta arriba. ¡Ay! ¡Qué maravilla! A ver. Hombre ahí, hombre, hombre ahí, esa editora del canal. ¿Qué mensaje me has puesto? Que no lo leo. ¿Por qué no lo puedo leer? No he podido leerlo. Algo has puesto. Su antigüedad de 3 meses. Muchísimas gracias, señora editora del canal. Muchas, muchas gracias. Gracias por la suscripción. Y por esos 3 mesazos. Un besico. ¿Qué os ha parecido el alien? A ver, que os vaya leyendo. Ay, qué nervios. Se podría hacer viral. Cristian bailando la barra, ¿no? Bolsa negra. Está en todo el tío, hombre, eso siempre. ¿Sabes que me pondría tu nombre en el brazo con un corazón, no? Vaya tela. Muy viral, ya ves. Alien, efectivamente, Salvador. ¿Te mola los aliens también o qué? Esta sí sin resina. Yo no tengo iconos para decir nada sobre ese gusto. ¿Qué te ha gustado, Belén, o qué? Sé que te molan esos bichos. Éxtasis, qué tiempo, Javi. Pero ¿y eso? ¿Te has pasado a los juguetes eróticos? Total. Aarón, muchísimas gracias por ese pedazo de resub de 3 mesacos. 3 mesacos. Muchas gracias por apoyar el canal, tío. Muchas, muchas gracias. Vamos, gente, animados. Ya que estamos, que sale el tren, sale el tren. ¿Qué más? Eso, esa sub para el alien, ¿eh? Que se venga arriba el alien. Lo sabía, está guapo. Te mola, ¿no? Tiene cierto parecido en la sonrisa con mi suegra, qué cabrón. Qué cabrón que eres, Javier. Sí. Ay, espera, de hecho voy a limpiar la mesa porque estoy tocando la mesa y me estoy notando pringadillo ya. A ver, que se me han ido a hacer puñetas las toallitas. Ahora. Me tengo que poner una mesa por aquí más cerca para poder llegar y dejármelo todo un poquito más preparado. Ahí. Vea que somos limpios. O lo intentamos. Lo de la suegra me ha matado, ¿eh? Se parece a una novia que tuve en el instituto. Igual un poco más guapa. Qué mamones sois, qué malos sois. Míralo, ahí lo pone Miris. Qué maldad, qué maldad. ¿Pedido especial o se puede conseguir? Se pueden, estamos. Es lo que decía, ¿vale? Que si alguno quiere o lo que sea, podamos
me mandáis un mensaje o lo que sea, me decís, o por el Discord mismo, y lo vemos. Sí, es ella. Maldad, dice. Se parece a Demoni de guapo. Qué mamones sois. Sacer, buenas noches. ¿Te ha gustado, Cristian, o qué? Está muy guapo, ¿eh? Es que está muy guapo. Os te he pintado una locura. Eso es. Esa es la idea. Con lo que cascas, bastante tardarás. Pero ya estamos. Ya estamos. ¿No os gusta que hable? Es que luego, ¿sabes lo que pasa? Que mientras que hablo yo, me habléis vosotros. En el momento que me pongo a pintar, ya esto ya no habla nadie. Ya me quedo yo aquí solo con mis pinturas. Aquí, bueno, pues aquí estamos pintando esto de verde, porque sí. Y no sé qué. Cuidado, Moni, que te quitan el lugar. Guapísimo el alien. Yo mañana me imprimo un facehugger. A ver qué tal. Tengo vídeo en el canal del facehugger pintándolo. En el canal de YouTube. No sé si lo has visto. Pero tengo uno. Lo que pasa es que ahí todavía no hablaba. Ahí va, Berencita. Muchísimas gracias por esos bitazos. Muchas, muchas gracias. 100 bitazos. Vamos ahí, que ahí se ha puesto algo del tren. ¿Qué ha sido eso? Disponer de un tiempo limitado para ganar motivos exclusivos. ¡Oh! Vamos, gente, animaos, animaos. El tren del hype, que luego me pedís emoticones y mierda de esas, yo no sé cómo se hace. Y luego, por lo visto, es con estas chorradas. Brutal. David, ¿y qué diferencia hay entre esa resina y la normal? En un principio, es una resina que está más enfocada a sacar piezas en alta definición, o sea, quiero decirlo ya cuando lo haya probado del todo, ¿vale? Porque ahora falta lavarla y demás. Entonces, ya diré la diferencia, si merece la pena, si no merece la pena y tal. A priori, me da muy buena sensación. Bueno, ya lo habéis visto. O sea, el tema es que la viscosidad es diferente. Entonces, tengo que verlo bien, ¿vale? A ver cómo funciona. Pero en un principio, sobre todo, también es para sacar máximo detalle. Ya habéis visto que no se notaban ni las líneas ni nada, ¿vale? Falta, ya os digo que falta lavarlo. Yo mañana os voy contando. Pero tiene muy buena pinta, muy muy buena pinta. Me ha gustado mucho. Hostia, así me quedo yo en definición. ¿Qué pasa, Sar, tío? Muy buenas. Miedo me da sobintado. Miedo y asco. Tiene que dar las dos. Que es un alien y eso tiene que dar miedo y asco. Sabe todas. Dani Forocus. Muy buenas noches. ¿Qué pasa? ¿De qué estudio es el modelo del alien? Pues no tengo ni idea, si te digo la verdad. Porque lo tengo desde hace año y pico. Y tendría que mirarlo. Lo miro y os lo digo. Ya la semana que viene no fallo. Últimamente me pierdo todos los directos. Cosa de los currantes nocturnos. Es que es lo que toca. Si es que hay veces que no se puede luchar. El trabajo es el trabajo. Interés. Ojo, trabajo en cadena. En cadena, bueno, más o menos. Me reclaman, subió después. Ok, tío, demonio. Luego nos vemos. Ah, mira. Ahí te lo pone la editora, Shark. Gambaro Studios, podrás verlos pronto en YouTube. Ya lo estamos subiendo, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la editora del canal? Ahí, ahí. Una pequeña tirada de 100. Dejaos de hostia, que no estamos para tanto. Hombre, ese pedazo de Pegaso con una sub de regalo. Puto amo, tío. Muchas gracias, socio. Muchas gracias, Pegaso, tío. Se agradece un montón. Y a ver a quién le ha tocado. A ver a quién le ha tocado. A ver que ya voy a seguir leyendo que me pierdo ya. Yo pongo el dinero de la resina. A mí me mola todo, hermano. Tengo un problema. Ya, ya. Eso nos pasa, eso nos pasa. Nos pasa a muchos, tío. El Green Lantern es el telonero de lo que se viene. Menudo bicho. Eso sí que es print and paint. Total, total.
Ya me conocéis que a mí esas cositas me molan mucho. De hecho, si tuviera la Júpiter. Ostras, y si no pego la cabeza luego al busto y lo aprovechamos. Cuando tenga la Júpiter, gente, saco un alien. Iba a decir a tamaño real, igual tanto no, ¿vale? Pero sacamos uno. A mí es que los aliens es mi bicho preferido. O sea, un alien potente. De esos que me dé barbillazo. O sea, me dé con la barbilla aquí, capones. Lo siguiente es una sirenita. Vaya telita. Vamos ahí, Pegaso. Un bitazo. La madre que te parió. Lo de los bits, ¿eh? Una de cal y una de arena. Es que. Vaya telita. Muchas gracias, tío. Ay, le ha tocado a Dani Forocus. Pues mira, toma ya, eso que te lleva, macho. Recién entrado y te cae una sub. Ole ahí. Daniel Alba, muy buenas noches. Que me había saltado, perdona. Buenas noches. Si alguien quiere el archivo de ese gusto, yo lo tengo. Vamos a ver, gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que decir el nombre del escultor o del estudio que lo ha hecho. No me seáis mamones. No me seáis piratas. No seáis piratas. Menos cachondeo. Yo quiero ver si hacen moldes. Hago moldes. Por cierto, a veces para trabajar coloco tus vídeos. Es como que me animo más para hacer mis propias cosas, aunque es otra área. Pues sí, pues mira, me alegro, me alegro. Y los directos también, mire, muchas veces, guay. Yo muchas veces cuando estoy trabajando me pongo directos de otros artistas y tal, me gusta mucho. Tamaño 1-2, podría ser, podría ser. Gracias por la suba, ahí agradeciendo, sí señor. Mira, me has preguntado que si hago moldes. Efectivamente hago moldes. Estos son unos que no puedo enseñarlo, ¿vale? Porque tiene NDA y no se puede enseñar, pero sí que os puedo enseñar que tengo moldes. Y os puedo enseñar porque es el negativo y tal. Y no, lo que no puedo enseñaros es la pieza. Pero bueno, son moldes y demás historias. Y trabajo con moldes y con maquinaria de vacío y demás historias, ¿vale? Así que trabajo moldes. Así que eso. Bueno, ahora sí. ¿Qué? ¿Pintamos algo o qué? ¿O seguimos de cháchara? Pues es que es tardísimo encima ya. Me refiero al enlace del artista que yo lo pagué. Así me gusta. Buena rectificación. Bien. Pues si sabes el artista de eso, lo puedes poner si quieres por aquí por el chat, puedes poner enlace. O el nombre o lo que sea. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Moon One, muchísimas gracias por esa sub. Sí, señor. Muchas gracias por apoyar el canal, tío. Muchas gracias, de corazón. Además, es de regalo. Oh, otra de regalo. ¿Y a quién le ha tocado? ¿A quién le ha tocado? A Pogvic. Pogvic, yo no le he visto escribir por aquí, ¿eh? O sea, puede ser que te haya caído una sub regalada por el señor Moon One y no hayas escrito un mensaje todavía. Puede ser. Escríbenos, si estás por ahí. Igual has escrito en otro directo o lo que sea, pero no lo recuerdo. Vamos ahí. Yo me voy a acostar. Ahí. Tú en lo alto, Cristiana. Muchas gracias, tío. Madre mía. Ala, 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 gamba, man. Te ha venido arribísima, tío. Madre mía, qué locura. Muchas gracias, socio. Muchas gracias, gamba, man. Me pongo a pintar ahora mismo. Ya me doy por aludido. Muchas gracias, tío. Joder. Una pasada. Os pasáis mazo, chicos. Se agradece un montón, gente, de verdad, ¿eh? Es un apoyo de la leche. Ahora qué, cabrones. Qué bueno, tío. Sí, señor. Ahí está el alien. Sí, se ha venido arribísima, ¿eh? Se ha venido ahí el Gambaman, se ha venido arribísima. Muchísimas gracias, tío, de verdad, ¿eh? Entiendo la indirecta y me pongo a pintar. Ya está, ya lo he focalizado, lo he entendido a la primera, Gambaman. Lo tengo ya ahí.
Buah, Miris, ya ni te lee. Cuando pone yo me voy a acostar, es que, o sea, lo ha dejado programado el mensaje. Ni te molestes, ya está durmiendo. Venga, a pintar ya. Ahí va ahí. A pintar ya. Bueno, la editora me echa la bronca porque no pinto, pero ¿esto qué es? Muy buena, Rajablada. ¿Qué pasa, tío? Pero las subregaladas, ¿cómo se activan? ¡Ahí va ahí! Pero bueno, Pegaso. Madre mía, me estoy viendo arribísima, chicos. Joder, qué grande, Pegaso. El tío con tal de que no le quiten la pole, hace lo que haga falta. Lo que haga falta. Ay, madre mía, Salvador. ¿Pero qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado hoy, chicos? ¿Qué habéis cenado? Muchas gracias, Salvador, tío. Muchas gracias, socio. Vale, pues ya está. Ya también me doy por aludido. Voy haciendo sitio en el taller para meter esos pedazos de figurones. O sea, mañana hablamos, ¿no? Cuando escucha, cuando quieras. Mañana estoy todo el día disponible. Así que cuando sea, me pegas el toque, que no hay problema, tío. Sí, ahí, me hace gracia cuando sacas el brazo. El brazo que salía es una mierda. Los que tienes tus. Eso sí que son brazos. Bueno. Os estáis calentando, gente. Que yo lo agradezco un montón, pero os estáis viniendo muy arriba, ¿eh? Competición. Muchas gracias, Gamaban, tío. Muchas gracias, tío, de verdad. Se agradece un montón. Joder, qué grandes sois. Ya estamos más cerca de la Júpiter, de la Lego Júpiter, gente. Joder, qué grande, macho. De verdad, ¿eh? Pues eso, Salvador, que cuando veo que pones esos bracitos aquí, eso es una mierda de brazo. Brazos los que tienes tú, me cago en Dios, que te hacen falta dos webcam para sacarte medio cuerpo. ¿Qué tío, macho? ¿Qué tío? Vamos ahí, el Pegaso, sí señor, completando. Antes ha regalado un bitazo y ahora tira otro. Pero bueno, ¿qué os ha pasado? Ahora tira otro 99. Venga, venga ya, chaval. Os estáis calentando, gente, de verdad, ¿eh? Mayor Painer, tío. Muchísimas gracias por esas pedazos de sud de. Joder, madre mía. Qué grandes sois, chicos. De verdad, ¿eh? Me estáis dejando. Me estoy emocionando, ¿eh? Me vais a hacer de llorar y de todo. Lo estoy haciendo todo por el cachondeo, pero de verdad que ayuda muchísimo, tío. Muchísimas gracias, Mayor Painer. Muchas gracias. Agradece un montón. Pues sí, gente. Estamos cerca ya de la Júpiter, me parece a mí. A este ritmo. A este ritmo cae, cae. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Ya fuera cachondeo, se agradece un montón, ayuda muchísimo y sobre todo motiva, motiva. Es curioso, luego me decís que me ponga a pintar, pero si va la cosa mejor cuando no pinto, si es que vosotros me dais alas y ahora me las queréis cortar, no puede ser. Muchas gracias, de verdad, gente, muchísimas gracias. Se agradece un montón, ¿eh? Es que no sé, o sea, igual suena muy pesado el muchas gracias, tal, no sé qué, pero es que no sé cómo agradecerlo, o sea, no, de verdad, soy la leche. Ahí va ahí, Salvador. Venga ya, ala, otro 1000. Tío, muchísimas gracias, de verdad, Salvador. Muchas gracias. Me vais a tener toda la noche, muchas gracias, muchas gracias. Que yo me tiro toda la noche así, que no hay problema, ¿vale? Pero, de verdad, tío, muchísimas gracias. Joder. Es que me da apuro ya y todo, ¿eh? Me da apuro. Qué grandes, tío, qué grandes sois. Cojones. Qué comunidad. Ahora ya fuera cachondeo. Qué pedazo de comunidad estamos creando. Cada día estoy más contento. Cada día. Pues como hoy, ¿no? Que hoy he llegado y digo, venga, vamos a meternos un poquito por el Discord. Vamos a charlar un poquito. A ver quién está y tal. Y es que al final. Es que es como una familia. Es que es como una familia. Estáis aquí todos los directos, cada noche apoyando, ya independientemente de pinte o no pinte, hago una entrevista, incluso cuando hacemos colaboraciones con otros canales, allí estáis siempre en el chat a fuego. O sea, de verdad que. Una pasada, una pasada. Eso, el cómo salió todo, y además desde el principio, cuando salió todo el rollo este de lo de la Madrid 3D Printer Zombie Party, esta, o como se llame, que ya no sé ni cómo decirlo. Que os apuntarais todos, que vayáis a venir desde que hayáis pillado aviones, trenes, hoteles. Una pasada, o sea, de verdad que una pasada. Y estoy deseando veros por allí y que nos tomemos unas cervecitas y nos conozcamos en persona. Así que, de verdad, gente, pasaos por el Discord. Si no estáis por allí todavía, pasaos por el Discord.
Porque hacemos charlas prácticamente a diario. Allí siempre hay gente dispuesta a echar una mano. Si no estoy yo, está gente. Vamos, siempre, siempre está Pegaso, siempre está Javier, Demonio Rojo, Gamba Man, muchísimos, muchísimos. O sea, es que estáis todos, perdonad que no os menciono a todos, pero es que sois muchísimos, comentáis cada día, estáis siempre ahí al pie del cañón, poniendo vuestros trabajos. Cuando alguien entra con una duda, se le intenta ayudar. De verdad, o sea, increíble, increíble. Y pues eso, que mil gracias a todos, gente, que no soy capaz de decirlo. Tanto como debería, o porque me da muchas veces vergüenza o lo que sea, pero de verdad que muchísimas gracias y a seguir creciendo y que nos sigamos conociendo y que dure por muchos años. Así que lo dicho, gente, pasaos por el Discord, que yo imagino que tanto que he mencionado Discord, Pegaso lo habrá puesto ya dos o tres veces, así sin mirar el chat. Ya lo sé que habrá estado poniéndolo porque siempre estáis haciendo el spam. Así que a ver que os lea un poquito. Ahí vais, Ser Luro. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido. Justo ahora me sigues cuando estoy con el momento llorón. Vaya telita, ¿eh? Que aquí también pintamos gente, de vez en cuando. Cada vez menos. Madre mía. Pues a mí me toca presupuestar unos trofeos personalizados. Estoy entretenido. Ah. Bien, 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 bien. Eso está bien. De los trofeos mola. Vamos ya, Therion. Sí, señor. Muchísimas gracias, Therion, tío. Otro artistazo que siempre está por aquí, por el Discord. Que además Therion modela. Hace ahí sus pops y tal. Y está empezando a imprimir en resina y demás historias. Así que trabajos muy guapos, muy, muy, muy guapos. La comunidad en general os salís todos. Artistas, que sois unos pedazos de artistas. Ya, tanto a nivel de pintura, de escultura, pero sobre todo a nivel humano, a nivel humano. Increíbles. 73 subs, ya ves, tío, qué locura. Y hemos empezado el streaming hoy con 50, o 50, no, 54, creo. Me ha parecido ver. Pff, madre mía, qué locura. Joder, no puedo irme a dormir así. Ya te digo, Cristian, macho. Te lo mereces, joder, muchas gracias, de verdad, Venga, el último nivel del tren. Queremos 4K en el stream. Pues sí, gente. Es una de las cosas que me gustaría, pero vale cuartos, ¿eh? Porque no es lo mismo una cámara 4K para hacer, por ejemplo, un streaming como ahora, con una cámara como esta, 4K y tal, que se podría conseguir a no demasiado precio. A ver, con un pellizquito. No tanto, no tanto de precio, pero para una cámara así, reflex, con un objetivo, en condiciones y tal y cual, son unos cuantos miles de euros, son unos cuantos miles de euros. O sea que espero que algún día pueda llegar, pero ahora mismo todavía está un poco lejos. Es que estamos hablando de que entre un cuerpo en condiciones y un objetivo, estamos hablando de 2.000 a 3.000 euritos, una cosa ya como la que me gustaría poner. Y ya habría que meter una iluminación un poco mejor, no sé qué, o sea, poco a poco, esa es la idea, que quiero en el futuro, pero aún se antoja un poquito lejana. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Ahí lo que estoy leyendo. Lo que estoy leyendo. Vaya telita. Con esta, a ver, si estás por aquí, Miris, todavía, mira lo que me ponen. Con tantas donaciones, nos merecemos la foto de Blancanieves de pelo en pecho. ¿A qué te suena? Salvador el mayor donante, madre mía. Qué grandes. De verdad, ¿eh? Pasa el enlace del Discord. Familia, eso es familia ante todo. Ahí, ahí. Esto es una familia, que sí, de verdad. Míralo ahí, Pegaso ahí con el. Ya sabía yo que Pegaso iba a estar poniendo ahí el este del Discord, Javier también. Muchas gracias aquí, chicos, por hacer siempre de. Luego dice, no, tienes que poner el bot y tal y cual. Si no me hace falta bot, si tengo aquí a gente de la leche que me sacan el stream adelante. Menos Cristian, él nunca está. Sí, hay que decirlo, Cristian se pasa poquito, poquito se pasa. Hay que pasarse más, Cristian, tío. Hay que pasarse más. Ahí, a ver a la familia.
Será cabrón. Hoy no te duermes. Has recibido un emoticono del tren del hype de nivel 5. Compartir. Pues venga, a compartir. Yo no sé, yo, a mí, yo comparto, yo no sé qué es, pero yo comparto. Venga ahí, a compartir. No hay manera. Y gracias a ti, bro. No, tío, de verdad, ¿eh? Vamos ahí, ese Ethereum, 57 bitazos. Grande. Emotes para todos. Hay que hacer emotes. Tenemos que engañar a Blanca, gente. Hay que engañar a Blanca para que nos ayude con los emotes, que ya sabéis que yo no soy muy ducho en el tema del diseño. Yo pintar y todo es lo que queráis, pero de dibujar y tal, soy horrible. Salvatore, tienes el trenecito. Oye, David, que la jefa, que si me puede. ¿Eh? Oye, David, que la jefa, que si me puedes devolver la sub, que he calentado. Broma, broma, te lo metes, amigo. Si hay que devolverlo, se devuelve. Me cago en la leche. Pero hoy no, mañana. Yo me retiro pronto. Que el currele me solicita. Te veo en diferido. Ok, tío. José Páez, descansa. Es tu esposa. ¿Quién es mi esposa? ¿Quién es mi esposa? Uy, no, no, la foto no. ¿Has hablado de esa foto? Tengo un álbum. Míralo. Ya te has descubierto, ya te has descubierto. ¿Eso qué es? El trenecito me suena raro, Pegaso. el trenecito, Salvador. El trenecito. Qué bueno. Píntalo, le sacas una foto y lo subes. Le paso por Discord un concept rápido a ver si vamos por buen camino. Ole, ole. Pues pásalo por ahí, Terion, tío. Y ahora le echamos un ojillo. Bueno, ¿qué, gente? ¿Pintamos algo o qué? Porque es que. Madre mía, me están entrando los sudores. Me están entrando los sudores. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos con la capa? Bueno, señores, hasta mañana. Mañana veré lo que has pintado. Pues me parece a mí que poca, poca historia, Salvador. Poca, poca historia vamos a pintar. Necesitamos un render de la Blancanieves de pelo en pecho para que le imprimes las keles a 1.3 y pintada. ¿Para qué? Para eso me pinto yo otra vez y ya está. Si es que no puede ser esto, ¿eh? No puede ser. Muchas gracias, Salvador, tío. Descansa. Y mañana hablamos. Cuando quieras, ya sabes, me pegas un toquecito y hablamos. Así que cuando tú quieras, bro. Salvador. Hasta mañana ahí. Sí, señor. Bueno, venga, yo qué sé, vamos a empezar a pintar algo. No sé el qué, pero algo vamos a pintar, ¿no? Digo yo. Ahora mismo me dices, ¿ganas hay? Pues hombre, teniendo en cuenta las horas que son y demás. Manchar el aerógrafo y demás, pero bueno. Todo sea por avanzar, todo sea por avanzar, gente. Voy a dejar esto por aquí. A ver. Lo que sí que no voy a pegar los gigantes con el Lantern, que ese ya seguiremos mañana con él. Mañana sí que hacemos los metalizados. Aunque dejemos la capa medias o lo que sea, ya mañana sí que haremos los metalizados porque la semana que viene sí o sí. El lunes quiero pintar la cabeza. Y para ello lo más seguro es que tengamos ya lo que es la figura prácticamente pintada. Entonces luego pintaremos la cara el lunes, entre el lunes y martes, porque ya sabéis que entre que hacemos lavados y demás historias, tardaremos un poquito más y luego faltará terminar la capa, imagino. Pero bueno, hoy podemos ir empezando a meterle un poquito de color y demás historias, que de hecho no sé si trabajarla a dos, o sea, en dos veces. Pero como la voy a tener que dejar apoyada y tal, podríamos trabajar primero la parte de abajo, por ejemplo. Y luego la de arriba, o al revés, pintar primero la de arriba y luego la de abajo. Más que nada porque no podemos pintarla a la vez. A ver, podría sujetarla de alguna manera. Vamos a ver si nos hacemos un invento. Es que no sé si me va a dar para que entren las varillas por aquí. Que me parece a mí que no. Y esto va a ser complicado. Vamos a ver.
Vaya, me he cargado guante. Qué maravilla. Ah, pues mira, sí. Yo creo que lo podemos meter por aquí. Vamos a improvisar unos soportitos. Ahí. Uno. Y otro. Joder, me he dejado el guante. Hoy llevo una tiradera de guantes. Se me van a ir las sub en guantes. Se le podría pedir a Netea un STL de David Blancanieves. Por poder se podría. Pero no sois mamones. Es que vais a acabar con la reputación. Ya la tenga buena o mala, queréis acabar con ella. Sois unos mamones. Solo queréis ver el mundo arder. Además, ¿por qué queréis haceros eso? O sea, vosotros pensadlo. Es necesario que me veáis de esa guisa. ¿Vosotros estáis seguros de lo que estáis pidiendo? Porque yo lo tengo bien claro, tengo la imagen grabada a fuego. Y no es una cosa, es un espectáculo dantesco. O sea, no. Que así, como historia, está muy gracioso. Pero de ahí a verlo y recrearlo, es crearse un trauma innecesario. También os lo digo. Pues vea, ya tenemos soporte. Y esto luego lo pondremos así y se sostendrá. ¡Ole ahí! ¡Fantasía! Pues ya está, vamos a poder trabajarla perfectamente la capa. Sin ningún problema. Así que me parece bien. Vale, para que te lo vayas pensando, Gambaman. ¿Quieres la capa más oscurita que el tono general de la figura? A ver, cuando la veamos desde frente, lo que vamos a ver es la parte interior, que será la parte que esté en sombra. Con lo cual, podemos utilizar unos colores más oscuros, más apagados, puesto que está en sombra. Y luego, a la parte posterior, cuando giráramos la figura, sí que se nos, sí que la podemos pintar como más luminosa. Eso para lo que vayas pensando. Y por cierto, que me acabo de acordar que ayer no te dije lo que iba a medir la figura y hoy, si quieres, te lo puedo adelantar. Para que te vayas haciendo la idea. Aunque todavía me falta ver lo que voy a necesitar levantar en la parte de abajo. Pero el bicho este viene por aquí, más o menos en altura. Ayer dije unos 32 centímetros aproximadamente. Pues son 33. Ahora mismo. Podría ir un poquito más baja, pero habría que hincar el pie un poquito más aquí abajo. O sea, como mínimo se iría a 32, yo creo. Como mínimo a 32. Así que más o menos para que te hagas la idea. A ver, que os lea. Pues hijo, a este paso no empiezas el alien. A la telita. Se podría plantear una colecta. Qué mamones sois. Terion, te he escrito al Telegram. Eso, ahora, yo ahora le echo un ojillo. Ahora cuando cerremos el stream me paso y echo un ojo. Uy, uy, veo la maldición del demonio de ojo acechando a esa capa. Que no, que le he metido una varilla de 3 milímetros a rosca, ¿vale? Ahora lo sé yo. No se escapa, no. No os preocupéis. Somos unos mamones, sí. Y deberías tener miedo. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Ahí, ahí. Es un profesional. Ahí, ahí. No te preocupes, no tengas miedo. ¿Sabéis quién ha abierto la caja de Pandora con la Blancanieves? Ha sido tú. Y sabiendo que la única que tienes. También es verdad. Me meto en camisa de once varas yo solo. Ha sido él. Total, total. Podemos poner a David Nieves de icono. Vaya telita. Mal vamos ya, ¿eh? Ya mal vamos. Mucho cachondeo.
estamos dentro. Me gusta cómo piensa, qué cabrones sois. Sois muy malos, gente. Que luego, o sea, es que me vais a machacar la reputación. O sea, ahora mismo, si esa foto ve la luz, o sea, es hundir mi carrera como influencer, o sea, total. Menudas pintas. Pero yo realmente, ya no es por mí, porque a mí me da un poco lo mismo. Es por los daños, o sea, es por las denuncias que podría llegar a caerme por daños psicológicos. O sea, puede ser durísimo. Venga, que pasa a la otra cámara y le damos algo de colorcito. A ver. Poink. Ahí está. Te voy a pasar a esta, gente, que no se me olvide que le tengo que grabar. Ya sabéis. Lo de siempre. De hecho, ¿qué le pasa a la cámara? Que la veo un poco extraña. Debe ser que le ha pegado un ostión o algo. Está un poco raruna. Hola, señora cámara, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Bueno, más o menos, ni tan mal. ¡Ah, es verdad! Tenemos la maldición del blanco. Tenemos que bajar la iluminación. Bueno. Esto son varillas roscadas de 3 milímetros. Y están metidas ahí a cañón. Y el grosor de pared de esto, no sé si se aprecia ahí el grosor, son como unos 2 milímetros y medio. O sea que mal se nos tenía que dar. O sea, ahora mismo tengo dudas de si van a salir después. Ya lo digo. Voy a ver si entra un poquito más. Hasta que haga tope. Ya está. Sin más que nada, es para poder agarrarla cuando estemos pintando. Sin poner los dedazos. O sea, los dedazos. Ahí. Y después, es para evitar esto. Porque la tenía apoyada sobre la mesa. Y al final, de tenerla ahí apoyada, se va quedando la marca. Entonces luego ya, después de pintada, la pondré aquí, así. Y se queda sujeta. Vamos, perfecta. No peligra. No peligra. A priori. Ahora que lo habéis dicho, ya me estáis echando la maldición. Miris, me gusta cómo piensas. Qué cabrones sois. Qué cabrones. Tienes que hacer un Patreon con esta gente que te apoya. ¿Para qué? ¿Para Blancanieves? La maldición del blanco. Total. Del blanco, Nieves. Esa foto vale, ya ves. Esa foto vale millones, gente. Vale millones. Cumpla Miles. Muchas gracias por la suscripción. Ole, ole, que te ha tocado la suscripción de Ethereum. Así da gusto. Bueno, gente, vamos a empezar a pintar. ¿Qué vamos a coger? Vamos a... Al final no me has puesto nada, Gambaman. Lo hacemos un poquito más oscurete en la parte interior, ¿no? Entiendo. Bueno, ya sé que vas a decir, haz lo que te salga de los cojones, bla, 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 bla. Vale, pues ya está. Dicho queda. A ver, yo creo que voy a empezar a marcar con el oliva. Eso, vale, perfecto, ya está. Lo he entendido a la primera, Gambaman. No te preocupes, que lo he entendido a la primera. Yo creo que vamos a utilizar el oliva. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a utilizar el oliva? Porque es el que hemos utilizado para sombrear la parte verde del traje. Con lo cual ya sabéis que me gusta utilizar los mismos colores para que todo tenga una conexión y demás, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar el verde oliva. Y yo creo que vamos a utilizar también el jade. Vamos a utilizar el jade como base. Lo que pasa es que en este no creo que le metamos el amarillo para levantar tanto el color, sino que nos moveremos por estos tonos, aunque meteremos algo de amarillo, pero muy, 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 muy leve, simplemente para entonar un poco. Venga, vamos al lío, voy a darle a grabar. Vamos a hacer un primer planito. No sé si tengo puesto el compresor, que eso es interesante siempre. Sí, está puesto. Vale.
esto por aquí. Cogemos el aerógrafo. Y vamos a grabar los colorcitos que son. Y le voy a grabar. Ahí está. Bueno, de hecho, vamos a empezar por el jade directamente. Para ir entonando. O bueno, no, vamos a hacer una mezcla de los dos. Vamos a hacer una mezcla de los dos ya, directamente. Vamos a meter estos dos mezclados. No sé si al 50%, pero casi casi. O sea, voy a coger el jade y lo voy a oscurecer bastante. Para luego aclararlo con el jade y meterle un poquito de amarillo o similar. Eso es lo que vamos a probar. A ver cómo se ve. Ya sabéis que esto es experimentación, gente. Aquí no tenemos el guión hecho. Vamos pintando sobre la marcha. Diluyente. Diluyente. Bien, ya tenemos verde oliva. Solo falta el sombra tostada de tus clásicos. No, pues el verde oliva no lo uso tanto. Pero el sombra tostada es que es un colorazo, ¿eh? Vale para mucho. Es que una cosa peculiar que tiene el sombra tostada es que, igual que el caoba de modeler, es que depende de las capas que des, se ve de un tono o de otro. Es magia, o sea, es mágico. Hombre, pincel 3D, ¿qué pasa, tío? Muy buenas, ¿cómo andas? Vale, vueltecitas. Ahí está. A ver qué me ponéis por ahí. A ver, me voy a acercar más lo del aerógrafo. Aquí. Y aquí. Yo creo que esto lo vamos a grabar en un plano un poquito más general. Para que se vea bien, que es una pieza grande. Ahora tendré que dejarlo bastante bajito de luz. Por el tema de que lo que vamos a pintar es blanco y si no sale súper saturado. Y luego ya según vayamos metiendo color, pues imagino que podré ir dando un poquito más de luz. Lo primero, voy a soplar para quitarle todas las partículas que pueda tener. A ver, pelusitas o demás. Y vamos a empezar. Vamos a empezar primero por la parte de abajo. A ver qué le ponéis. Sombra es de los favoritos. Total, total. Me dice mi novia que te mande un corazón, David. Pues nada, pues muchas gracias. ¿Cómo va ese pulpo? Está celosa. Ya está la besada de mi novia dándome la brasa. Quería decir hola, cariño. Buena tela. Por pasaros ayer. Bueno, a ver. Vamos al lío. Vamos a ir dando la capita, ¿vale? Finita.
Nos hemos quedado ya sin pintura. Vamos a hacer otra vez. Yo creo que ya le voy a poner un poquito más de luz después. Es que es una pena el tener que estar todo el rato tocando la luz, pero que cuando imprimo en blanco es que me tengo que acostumbrar a imprimir en gris. O sea, como quiero un color más llamativo, pues como que no. No se parece en nada, lo de siempre, lo del verde este es... Madre mía. No nos quiere la cámara. Hago el color más o menos a ojo y luego ya daremos una capa que unificaremos, ¿vale? Pero ahora para cubrir voy utilizando, o sea, voy mezclando un poquito a ojo y más o menos saco el tono similar. Y lo que hago es que voy empastando uno con otro y demás historias. Pero vamos, el verde, el acabado final se lo daremos luego ya con una capa que necesitaremos menos para cubrir. Y daremos un tono para que quede un poquito más homogéneo. Que te lo mandé yo a ti, dice. Ah, vale. Hoy verde pegajoso de los cazafantasmas. Es que se me va a dar este verde, pero es que no. El jade no sale bien en cámara, gente. No tiene nada que ver el color que estoy viendo ahí con lo que es. Pero vamos, pero cuando digo que no se parece en nada, es que no se parece en nada. Es vamos, es lo que se parece un rosa a yo qué sé, al negro. O sea, no tiene nada que ver. Ponte gafas, Javi. Por cierto, ¿cómo le dicen en España al bicho ese? ¿A qué bicho? Ah, moquete. Ah, vale, el de los cazafantasmas. Mejor que pegajoso. Yo me quiero pintar como prima. ¿Qué pasa, Aarón, tío? Muy buenas. ¿Cómo andas? Mira, hablando de cazafantasmas. El señor Aarón hace poquito ha incluido a su colección unos elementos que tienen mucho que ver con lo que estáis comentando. El que quiera verlo, que se pase por el canal de los vitrineros y le eche ahí un ojo, que no tiene desperdicio. A ver. Vamos a seguir con el color base. Se está obstruyendo esto. A ver. No
No sé yo, me pasa a mí que me va a tocar desmontar el aerógrafo y limpiarlo. Porque tiene pinta de que ha caído algo y está atascaete. Vamos a ver, vamos a ver. Puf. Vamos a darle un poquito más de presión, que también puede ser. Bueno, subiendo un poquito de presión, aguantar un poquito más. Me va a tocar desmontar el aerógrafo. A ver, hoy no estaba de pintar, gente. Hoy no estaba de pintar el día. Me cago en 10. Pues nada, toca desmontar. Porque algo hay por ahí que nos está fastidiando. A ver. Qué penica, qué penica. A ver, paso a la otra cámara. ¿Qué le vamos a hacer? Hay veces que tenía que haber limpiado el aerógrafo. Llevo tiempo sin hacer una limpieza a fondo y me parece a mí que algo ha caído. Ahora. Pero me está preocupando mucho esto. Uf. ¿Qué pasa aquí, tío? Pues nada, gente, toca desmontar. A veces pasa. Jodido, si llevo ya un buen rato viéndote. Tío, es que me pierdo. Hoy pintar hemos pintado poquito, hemos estado de cachondeo. A ver esos cazafantasmas. No me extraña, tío. Unos piezotes. ¿Tenéis por ahí el link de las tintas? Lo tengo todo en el Discord. Bueno, vamos a limpiar el aerógrafo, gente. Que hay veces que toca, pasan estas cosas. Y además, ya lo he notado yo que no tenía solución, ¿vale? Porque está súper, súper obstruido. Algo ha debido de caer. Así que hoy no estaba la cosa para pintar, el aerógrafo se niega. Así que vamos a pegar un limpiazo. Mira, si queréis, ponemos aquí la otra camarita para que veáis cómo lo limpio. Ahí. A dar un poquito más de luz. Ver, por ahí parece que está bien. Pues ahí está, desguazantero. Es lo que mola de este aerógrafo, gente. Que se puede desmontar entero sin herramientas. Es una maravilla. De hecho, alguna vez he hecho el montaje y el desmontaje enseñando que se tarda pocos segundos en hacer. Sí, bueno, voy a pillar de momento toallitas. A limpiar la aguja. Ahí está.
Últimamente no tengo vida social de esa. De eso que dice, ¿no? De eso que hay gente que se empeña en decir que hay, pero yo no lo encuentro nunca. Puto Lantern está maldito total, ¿eh? Con el alien no pasaría esto. Qué mamones. Claro, tío, al final es eso. Da igual que tengas una pieza que 50.000. Al final, joder, es las ganas, ¿no? Y el disfrutar de lo que coleccionas o de... Yo qué sé, tío. Y es igual que hay mucha gente que no puede coleccionar todo lo que le gustaría. Es que es así. Pero a lo mejor están al día de todo lo que va saliendo y tal. Y al final, pues van ahorrando, se pueden pillar una figura. A lo mejor solo se pueden pillar una figura al año o cada 2 años. Pues probablemente también esas figuras te sepan a gloria. Es que no todo es tener cantidad. Ahí está. Ayer no estaba, ayer fue todo bien. Quizá la maldición sea otra. Qué cabrón el Gamma Man. Qué cabrón. Qué el Pegaso, métele en nómina ya, ya ves, macho. Ya estoy en nómina. Ya conoces mi maldición. Oh, hay cositas ocultas por ahí, ¿eh? Hay cositas ahí. Hay rencillas. Noto yo ahí. Temas que los demás desconocemos. Vamos a ver, que tiene pinta de que lo que se ha destruido ha sido aquí. Madre mía, niño. ¿Qué tapón tiene esto? Vale, este ya está limpio. Y en teoría esto también. Creo que lo tenemos ya. Vamos a montarlo. Y lo vemos. Cuidado. Te ha atontado. Ahora. Podéis cronometrar si queréis, ¿eh? La aguja. Aquí. Esto del orógrafo es fantasía, para montar y desmontar. Ya está.
Y le hemos desmontado entero todas las piezas. Sin una herramienta, todo con las manitas. Y ahora vamos a ver qué tal funciona. Este rolling lo dejo aquí. Vamos a echar aquí un poquito. Toma, así también le hemos dado tiempo a que se secara la capa. Algo mal hay. Algo mal hay, me pasa a mí. Ahora, vale. Que quería hacerlo demasiado rápido y no había apretado bien la rosca. Perfecto. Vale, parece que lo tenemos ya funcionando. ¿Qué me pones por ahí? Bueno, que la gamba se va. Se nos va. Me he ido de aquí a limpiar. Si es que es muy tarde, no nos hemos puesto muy tarde, nos hemos puesto a cascar y no hemos avanzado nada. Muy mal, muy mal. Hoy no ha sido productivo, gente. Mañana tiene que ser el doble de productivo. O sea, si hoy hemos hecho cero, mañana cero, cero. Me retiro la cama allí, ya que tengo que madrugar. Pues nada, gamba van, tío, descansa. Pronto estoy haciendo las cosillas chulas. Mañana te veo en el resubido, ya sabes, confío en ti. Ahí, ahí. Si poco vamos a avanzar, ya te digo que ya las horas que son, poca historia vamos a poder hacer. Daremos la capa base y ya está. Y tampoco vamos a estirar mucho más porque ya es muy tarde y os he estado aquí arrastrando todo el directo y tampoco voy a hacer que os acostéis a las 3 de la mañana. No, no, rencillas no. Ya te contaré en chat de audio sobre mi maldición. Es para llorar. Te resumo un poco todo, absolutamente todo lo que compro. Me viene defectuoso la primera vez. O sea que compartes la maldición conmigo. No, no vamos a entender bien. La Mono 6K, que llevo 7 días con ella, me la van a cambiar. Pues es que también es mala suerte, también, ¿eh? Puñetera Nikubi. Claro, eso pasa por no pasarte a la Saturn. Así pasa, así pasa. Yo cancelé la Nikubi cuando encontré este canal. Vaya tela. Me van a odiar los de Anicubic. Así nunca me van a regalar una impresora, gente. Muy mal, muy mal. La huella de Vader. Muy buenas. Ay, genial verte trabajar en tus proyectos. Un abrazo, compi. Lo he dicho, tío, cuando he arrancado el directo. He dicho... ¿Os acordáis, gente, los que habéis estado por aquí, que he dicho... Mierda. Se me ha olvidado una cosa. Pues efectivamente... Se me ha olvidado que hoy teníais directo en el canal de la guarida de Vader, tío. Dije que me iba a pasar y me he acordado a las 10 de la noche cuando he arrancado el directo y he dicho, me cago en la madre que me parió. Se me ha olvidado. No te preocupes, Frank, que yo me lo voy a tragar resubido. Sabes que yo me lo veo. Así que de hecho ya sí, ya tengo algo que ver mañana cuando me ponga a pintar. Que hoy pintar hemos pintado poquito, hemos estado de chachare todo el rato. Así que, mil perdones, tío, pero se me ha pasado totalmente. Es que no sé ni en qué día vivo. A mí que me gusta pasarme ahí por el chat y demás historias. Y se me ha ido totalmente. Es que así arrancar el directo he dicho, Dios, vale, se me ha olvidado una cosa. Digo, ya mañana pediremos disculpas. Me cago en 10. Pero es que me da rabia porque me mola. Me da mucha rabia. Y además, hoy era muy interesante lo que teníais. Hoy era muy, muy, muy interesante. Así que una lástima no haber podido participar por el chat, pero me lo veré en el resubido. Y ya me resarciré en otro momento. Lo dicho, tío, Fran, no me extraña que haya sido una bomba. O sea, es que ya cuando vi el tráiler, ya me encantó, tío. Y se me ha ido por completo. Así que nada, mañana me lo veo.
equipo del ego. Que la oscuridad sea contigo. Eso. Aquí somos todos del lado oscuro. La impresora va de muerte, pero la cúpula le han salido manchas. Así que me mandan una nueva. Pues mira, pues ni tan mal entonces. Bueno, me voy a sobar, que si no Gamba Man me saca el látigo mañana en el curro. Ya te digo, macho. Un abrazo, tío. Buenas noches. Muy buenas, Oscar. ¿Qué pasa, tío? Pues nada, aquí, que hemos estado de cháchara, cuando hemos decidido ponernos a pintar ya a las 12, a las 11:30 de la noche o más tarde, me he puesto a pintar y se ha obstruido el aerógrafo. Y me he puesto a limpiarlo y nada, voy a ver si consigo por lo menos dar la capa base. Y mañana será otro día. Porque es que hoy no ha estado el día fino. Me cago en 10. Bueno, directos así de vez en cuando de charleteo también se agradecen. Vamos, yo me lo paso genial. No va a ser todo pintar, gente. No va a ser aquí todo el día dar clases de esto se pinta así porque no sé qué. Hace falta días festivos también, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver qué tal va ahora. A ver, le hemos hecho un limpiado un poquito guarreras, ¿eh? Ahí, así a lo rápido. También lo digo que puede ser que siga dando guerra. Ya ves, ya sabía yo que tenías que estar en otro directo. Así no te hubiésemos donado tantas cosas. No, si hoy. Yo hoy no iba de. No iba de colaborador, pero tenía mucho interés por ver el directo, porque iban a hablar de cositas de custom y cosas de esas, de artisteo también. O sea, de gente que se hace sus piezas y demás historias. Y que coño, y que también me gusta. Es un contenido que me gusta mucho. Por eso también, cuando Fran me invitó a participar, joder, yo encantado, porque me moló mucho el canal y tal. Y desde entonces, pues ya he repetido una vez y espero que me invite a más. De hecho, también le traeremos por aquí, que ya le tengo ahí medio engañado. Si lo que me pasa últimamente es que intento estar a todo, pero uf, es complicado. Muchos cambios de seguido, muchas cosas nuevas. Que no es excusa, pero prometo que me voy a poner al día y tengo que ser un poco más organizado en todo el rollo este. Pues esta semana también me habían invitado a directos y tal y cual y dije, mira, necesito. Yo lo agradezco un montón y tal, digo, pero necesito ponerme al día. Porque últimamente estoy en muchos directos y tal, digo, y al final. Digo, luego son horas que tengo que recuperar. Así que me lo paso genial y de hecho me ayuda mucho a despejarme y tal. Pero la verdad es que luego, o sea, no lo puedo hacer tanto de seguido. Porque luego no hay un dios que se ponga al día. Se acabó. No se quiere meter esto aquí. Hoy las cosas no están de mi parte, ¿eh? Me cago en 10. ¿Qué está pasando hoy, David? Madre mía. Ahí está.
¿Qué me ponéis? Que ahora necesito que se vaya secando para poder ir dando capas. Tranquilo, si venimos más por estar de charleta contigo. Ya sé yo, ya. Chicos, toda la apoya a David. Es un auténtico crack que merece toda la apoya del mundo. Joder, muchas gracias, Fran, tío. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. De hecho, gente, yo creo que, a ver, cuando siempre que lo he dicho y tal, habéis cumplido y habéis estado ahí apoyando y tal, pero... Pero pasaros por el canal de Frank, que es tal y como pone en su nombre, la guarida de Vader, en YouTube. Que allí de vez en cuando salgo colaborando, ahí de charla con los compañeros y un montón, sobre todo para estar al día de las noticias, de las figuras que van saliendo y demás cosas. Súper, súper recomendable. Es como charlas entre colegas, o sea, muy a gusto y eso, y deseando siempre, siempre que me tiran el guante, recogerlo y decir, venga, ahí que voy. Así que pasaros, gente, que se pasa muy bien, se pasa muy bien. Sobre todo cuando estáis ahí pintando y demás historias, vosotros que pintáis y os pasa igual que a mí, que os tiréis largas horas delante de una figurita y con el aerógrafo y tal. Siempre mola tener algo de fondo, ya sea un podcast, o sea, yo sobre todo veo muchos canales así de figuras y demás historias, o del rollo en general, artístico, y mola mucho, mola mucho. Acompaña las largas sesiones de pintado. Ya he terminado la base, pintada y todo, un poco ahora la voy a curar. Vaya telita, Pegaso. Ahorita algún día más a ti que a mí, ¿eh? Siempre. Casi lo hacemos llorar. Casi me hacen llorar, Fran, tío. Se han liado. O sea, hoy he empezado el directo con 54 subs, algo así. Se han liado a donar bits, a regalar suscripciones y demás. Se han venido arribísima. Y, vamos, no he tenido tantas subs nunca. El mes que más tuve creo que fueron 60 y pico o algo así. Y hoy ha sido una locura. O sea, pero una locura. Casi me hacen llorar los cabrones estos. Menos mal que soy un tío duro, un tío heavy, un tío... Los que ya no quedan. Soy más blandito que el pan bimbo luego. Son las pintas estas que llevo de señor tatuado con agujeros en las orejas y camisetas con calaveras. Pero luego soy un bizcochito. Al final soy un bizcochito, gente. ¿Cómo va lo de la stripper? Nada, que quieren que traiga una stripper para hacer una entrevista. Digo, yo soy capaz de hacer una entrevista a una stripper, yo no tengo problema. Yo se la hago. Yo aquí traigo a lo que queráis, pero... Ojo, ojo que lo del stripper y demás es todo un arte, ¿eh? Nunca os habéis parado a pensar... O sea, tú imagínate, tú, a ti mismo, con tus hechuras, con tu arte para bailar y demás historias. O sea, tú a nivel personal, ¿vale? Imagínate intentando seducir a alguien, contoneándote. Eso es un arte, gente. Es un arte. Es un arte que yo no domino. Y lo afirmo sin haberlo practicado, o sea, sin haberlo intentado siquiera. Pero ya lo sé yo. Yo me pillo una tablet para tener algo de fondo para pintar, eso es. A ver si saco tiempo para pintar más a menudo y la amortizo. Que sí, siempre hay que pintar acompañado, gente. De verdad. Y al final, mira, yo me ponía muchas películas y tal y cual. Y al final me aficioné a los audiolibros, a los podcasts o a ¿cómo se llama? A canales así de charloteo, pues eso, de en general, como me molan las figuras y todo eso, pues tiro mucho de ahí. Y os lo recomiendo mucho, gente. Más habla de actualidad, si hay que hablar de series, habla de series, o sea, mola mucho. Pues el directo de hoy lo pones de fondo mientras trabajas y disfrutas oyendo a los compañeros con su opinión. Sí, sí, seguro, ya te digo yo que no es vacil, Fran, yo me lo voy a ver mañana. O sea, mañana por la mañana me lo veo. Siempre me lo veo. Es igual que los directos de vitrineros y todo eso, normalmente no suelo, los fines de semana estoy un poquito, me cuesta un poquito más, ¿vale? Porque muchas veces hago lo que no puedo trabajar aquí en el estudio, sino que lo trabajo en el taller. Son piezas más grandes, o tengo que estar con moldes, o cosas de esas.
Entonces no me suele coincidir para verlo, porque allí trabajo de pie y demás historias, y allí no tengo tiempo para ponerme y distraerme, sino que tengo que estar trabajando con la maquinaria, que hace mucho ruido y demás historias, ¿no? Y entonces al final me los suelo ver los lunes o los martes. Me gustaría estar por el chat, pero es eso, muchas veces me es imposible, pero yo me lo acabo viendo a lo largo de la semana. O sea, yo voy al día. Que siempre es lo típico, ¿no? Con el, ah, no, yo lo veo después, tal, no sé qué, y luego la gente no se lo ve. No, pero es que yo me lo veo. De verdad que me lo veo. Ah, me lo veo. O sea, no es que esté sin hacer, estoy trabajando, pero lo sigo. Y cuando algo, de hecho, cuando algo me interesa, muchas veces, paro de pintar, doy atrás al vídeo y me lo veo. O sea, que no, no postureo. Bueno, más o menos tenemos ya el color base. Ahora lo vamos a dejar secando. Y el próximo día, bueno, mañana, yo creo que mañana seguiremos con el Green Lantern. O sea, dejaré la capa aparcada, la voy a dejar y tal, y yo creo que vamos a dar más caña al Lantern. Y la capa la trabajaremos en el próximo, o sea, en la semana próxima. Porque ya de directo de pintura nos queda mañana jueves, que podemos hacer el metalizado del Lantern. Y poca historia más, porque el viernes tenemos la entrevista a Carlos, que ya sabéis que los viernes ya va de entrevistas el tema. Así que voy a pasar a la otra. De hecho, voy a aprovechar para enseñar el Lantern que estamos pintando. Es un Green Lantern del señor Gambaman, que no está por el chat ahora mismo. Pero ya hemos trabajado ya un par de días. Y os voy a enseñar para los que. No sé si está por aquí todavía. No sé si está todavía por aquí, Frank. Pero te voy a enseñar la locura de base que estamos haciendo para este Lantern. Eso es como vamos. Y aquí que va. Está impresa en transparente. Resina verde transparente. Y luego llevar a luz y demás historias. Que ya es un clásico en poner la luz del móvil. Luego irá iluminado todo y demás. Así que muy guapo. Y esta la entrega. Tenemos intención de entregarla en la Madrid Printer Party que hay a final de mes. Que vamos a conocernos allí los compañeros. Así que. Y así estamos. Voy a pasar a la otra cámara y nos despedimos ya, porque ya es tarde. Poco más íbamos a avanzar hoy. Hoy ya pintaba mal el asunto. A ver, os leo un poquito si tenéis alguna dudita o lo que sea me queréis preguntar. Y nos vamos todos a dormir, gente. Ahí. Lo que enseña los bustos. No sé por qué diablos la tengo tanto miedo al ágrafo. No me animo a barnizar las impresiones, aunque pinte con pincel. Que siempre que sí, que hay que usarlo, Terion. Hay que darle caña. Siempre hay solución. Hay que hacer con cuidadito y sobre todo cuando vayas a desmontar la punta del obturador y todo eso, que el tuyo imagino que llevará una llavecita y demás. Con eso, muy despacito, ¿vale? No hay que apretar. Simplemente, vamos, yo te digo que ese tipo de aerógrafos, casi que la punta la apretes con los dedos. Como te pases de presión, te cargas el obturador.
y se queda ahí, se queda atrapada la rosca en el cuerpo del aerógrafo y es un problema. Por el resto, hay que practicar. Al final se aprende usándolo. Si no lo usas, no aprendes. Así que el miedo hay que quitárselo. Y se te obstruirá 30 veces. Y no sabrás cómo hacerlo. Y limpiarás creyendo que lo has limpiado y seguirás obstruido en otro sitio. O sea, eso al final es a base de práctica. Pero bueno, a través del Discord y tal, te vamos a poder ir orientando. Así que tú sin miedo, tío. A darle caña. Todo por el arte, eso es. Todo por el arte. Lo más probable es que si yo lo intento, mi mujer llamaría pensando que tengo un ictus. Vaya tela. Ese arte de contonearse puede tener consecuencias. Total. Un buen sonido de fondo para trabajar. Yo ya me he visto varios, antiguos incluso, claro. Eso es. Es que es imposible estar en los directos de todos. Es que es muy complicado, muy complicado. Cada vez somos más y es muy difícil. Imagina, yo curro a turnos. Yo a turnos no, yo curro siempre, estoy todo el día trabajando. Yo, vamos, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 3 de la mañana, o sea, así todos los días. Así que bueno, pues voy poniéndomelo aquí de fondo tal, pero se me olvida, tío. Muchas veces se me pasa y luego me acuerdo. Luego me lo acabo viendo, pero se me va. Quiero hacer el diorama de los cazafantasmas, eso está guay. Yo por ahí le tengo también, el de Sanix, está muy guapo. Que por detrás mola más, pero aguanta. ¿Qué hace el de dama? Así el lindo. Qué tíos. Qué chula de base, está muy guapa. Es la base, es resina verde transparente o transparente tintada. Es la resina verde vegetal de la marca de Lego. La verde esa vegetal que hay. Que es que me gusta el color verde ese que saca, me flipa. Y está todavía sin barnizar, que está. Bueno, de hecho está sin curar, solo está lavada con alcohol. La caminadita icónica. ¿Se puede echar tinta a la resina, no? Sí, se puede, se puede. De hecho, creo que la resina en estado normal es la transparente. Correcto, eso es. Todas son tintadas. David. Currando todos los días, yo sí. Yo igual, y me dice que saque tiempo para la pintura. Ya le dije que hable con el jefe, a ver si le convence. Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, gente, mañana más y mejor. Buenas noches. Ok, Jenny Flamenca. Poco hemos pintado hoy, poco hemos pintado. Pero bueno, te has entretenido por lo menos. Por lo menos está entretenido, lo habéis pasado bien. Que es lo importante, que no va a ser todo pintar. Mañana le damos más caña. Mañana, de hecho, tenemos que darle mucha caña para hacer los metalizados que llevan mucho curro y lo quiero dejar terminado. Así que, gente, si no tenéis más que preguntarme ni de contarme, yo creo que cerramos por aquí. Nos vamos todos a sobar. Y mañana intento abrir un poquito antes. A ver si mañana puedo estar a las 9:30 porque le tenemos que dar caña y quitarnos los metalizados. Que tenemos que intentar llegar a la fecha con la figura y ya empiezo a ir un poquito ajustadillo. Porque tengo que hacer todo lo de la base y demás historias. Así que, gente, ponedme algo más por aquí si queréis. Y si no, nos vamos. Hasta mañana. Otra que se va. Otra que se va. Pues mira. Sí, me ha enganchado a verte, mi chico. Ok, pues nada, me alegro. Un placer tenerte por aquí. ¿Para cuándo una clasecita de moldes? A ver, aquí en directo es complicado, porque es una cosa que se tarda mucho. Pero en mi canal de YouTube tienes un vídeo con un molde a doble cara. Al final, yo qué sé, de todas formas, si en algún momento tienes algo en concreto que quieras saber o tal, pues me dices y. Y lo hablamos, aunque sea por el Discord o lo que sea. Por el Discord, gente. Aprovechar, usar el Discord. Así que nada, vamos a ir despidiéndonos. Hala, David, nos vemos mañana. Eso es, mañana nos vemos. Mañana paso lista aquí, ¿eh? Qué mala influencia. Y yo dando la lata con los moldes. Nada, nada, no te preocupes. Esperamos, que sí, lo podemos ver, lo podemos ver. Si lo quieres ver. Ese sale, en la carátula sale
Un molde con la cara de Robocop. Con lo que es solo la parte de la boca. De un Hot Toys. Lorcitas 2001, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido. Justo nos vamos. Pero mañana volvemos, ¿eh? ¿Se diluye el barniz de Vallejo? Sí, el barniz de Vallejo yo lo diluyo para tirar con el grafo al 50%. 50% diluyente, 50% de barniz. Y funciona muy bien. Con el normal. Si es el de Vallejo, el de aerógrafo, lo puedes diluir un poquito menos. En vez de un 50-50, pues un 70% de barniz y un 30% de diluyente, por ejemplo. Pues nada, crack, que descanses. Eso intentaremos, Aaron, tío. Muchas gracias. Igualmente. Ya mismo voy a verlo, eso. Ahí, a verlo. Hasta mañana, Valencita. Nos vemos, hagan un directo para esa reunión. Venga, va, habrá que hacerlo. El día que pintes algo pequeño, avisa para ponerte en la televisión de 65, que casi nunca la uso. Vale. Un saludo acá a todos. Venga, Aarón, tío, cuídate. Lorcitas, te voy a seguir para verte otro día. Volveré mañana. Ok, de todas formas, si quieres ver las cositas que hacemos por aquí, aparte de los directos resubidos, me puedes buscar en YouTube. Que tengo. Ah, mira, se lo ha puesto por ahí Pegaso. Creo que ese es el canal. A ver. Igual ha puesto el enlace al canal de otro, que también puede ser. Efectivamente, ha puesto un enlace a mi canal, al de los moldes. Así que, al vídeo de los moldes. Pero bueno, que allí puedes ver las cositas que hacemos. Las cositas que hacemos por aquí, por el canal. Cómo pintamos, sobre todo. ¿Qué Vallejo utilizas? Premium, utilizo todos. Utilizo Vallejo Model Color, Game Color. Modeler, utilizo. Bueno, también utilizo pinturas de aca. Utilizo prácticamente de todo. Así que vas a poder ver prácticamente cualquier marca por aquí. Exceptuando Tamiya, que ya poquito me queda de Tamiya. Sobre todo acrílico con base de agua. Lo que quieras. Así que nada. Buenas noches, gente. Nos vemos mañana. Perfecto, Javier, tío. Que descanséis todos. Sois unos crack. Y tú, Dani, en breve volverás a mi canal. Dani, ¿cómo que Dani? ¿Qué Dani? Ok, tío. Yo encantado, cuando queráis. Así que. Y aquí igual, de aquí te tengo que traer. Yo es que pinto carrocerías de RC. Ah, yo he pintado carrocerías de radio control. Pero las pintas con. Vale, y con Createx. Yo las pintaba con Tamiya. Con Tamiya las que hay de. ¿Cómo se llaman las pinturas estas? Que son especiales, que son flexibles. De policarbonato. Para policarbonato, creo que era. Tiene más pinturas de David que muchas tiendas. Pues sí, tengo un ca. Vamos, puedo tener más de 500 pinturas, o sea que. Poca broma. ¡Qué broma, Frank! Era broma, tío. Ya estoy muerto, no me extraña. Que era broma, de verdad. Así que nada. Bueno, gente, que ya es muy tarde. Que nos vamos. Hoy no hago ni raid, que no me. Que me lío mucho luego ahí y me lío a hablar por el chat. Así que hoy no hacemos ni raid. Vamos a dormir. Lo dicho, gente, muchísimas gracias por la noche, tarde, noche que me habéis dado hoy, de verdad, increíbles. Recordaros otra vez que os paséis por el Discord, que allí damos caña todos los días, siempre hay alguien dispuesto a echar una mano. Y que mañana voy a intentar estar a las 9:30 de la noche para poder aprovechar un poquito y todo lo que no hemos pintado hoy, intentar recuperarlo mañana. ¿Vale, gente? Así que nada. Que descanséis mucho y mañana nos vemos. Así que, chao.